Hola, vamos a continuar con Persona 5 y teníamos exámenes dentro de 3-4 días. Así que vamos para ello, pero seguramente nos pillará la historia, habrá que hacer historia entre medias. O sea, entre medias de los exámenes no, sería interesante. Pero después de los exámenes inmediato. También nos han enseñado que Tartarus existe y definitivamente se llama Tartarus y nunca jamás pienso llamarlo Memento solo para joder. Así que eso, acostumbraos ya. Y no sé qué opciones teníamos. Teníamos cosas que hacer, pero bueno. Seis en medio. Estudiar en el Leblanc, ver el DVD, limpiar el Leblanc, fabricar herramientas, dormido. Dormido no es una opción, ni siquiera leer o preparar café. Y supongo que bañarnos también será una opción. Aunque no, espérate. Creo que no me dejaban salir ni siquiera a mi calle. O sea, bañarse no es una opción. Tenemos que ir a los exámenes oliendo como hay que oler. Ahí a rancio. Es decir, hemos estado estudiando tan intensamente que no nos da tiempo a bañarnos. Hacer ganzúas, nunca. También se podría hacerlo de ejercicio en la habitación, pero tampoco nunca. DVD, acabar el DVD, no lo hemos empezado. Creo que no lo hemos empezado. ¿Lo hemos empezado? Vamos a estudiar el DVD. Aparentemente. Pero que yo recuerde no estaba empezado. ¡Ea! Perder el tiempo todo lo que sea no estudiar. Es verdad, has alquilado algo, ¿no? Archivos X, te aporta coraje. No sé para qué me falta el coraje en este momento, pero... con tal de no estudiar. Wolf, you can't be serious. You think aliens did this? I've heard it all before, Scully. But just look at these bodies. They can't be from Earth. ¿Crees que los alienígenas han hecho esto? No sé, pero mira estos. Creo que si ha dicho cuerpos, un humano no podría haber hecho esto, o un animal no podría haber hecho esto, no lo sé. Va un detective de mierda, está en automático. Que quiere saber qué provocó una serie de incidentes extraños y sobrenaturales. El ambiente de este programa es de lo más siniestro. Cada vez tengo más miedo. Se te ve. Se te nota. Ya estudiamos en su momento ya, pero hay que estudiar antes también, o si no, creo que es peor. ¡Ostras! ¡Qué intenso! No he podido ni respirar. Pues estás despatarrado. Bien, no sé yo tú cuánto miedo has pasado realmente. Seguro que tienes más coraje después de ver este drama. Como ya digo, gato, expresión corporal. Si estás haciendo una película de miedo, no estás así. Con la mano en los huevos, por cierto. Pero yo qué sé, cada uno ve esas cosas de su manera. Hay gente que le gusta mucho, demasiado, las películas de terror, yo qué sé. He atrevido, pero no ha subido, vamos. Bueno, se está haciendo tarde, acostémonos pronto, ¿eh? Creo que no afecta el que hayas estudiado el día de antes o no. Con tener puntos suficientes ya vale, juraría. En Persona, no sé si fue en el 3 o en el 4, no fue así. Teníamos buenos puntos, pero no estudiamos la semana de antes, o a lo mejor fue en el propio 5. Y no sacamos la mejor nota que podíamos sacar. Creo que teníamos la inteligencia al máximo o algo así, inclusive. Algo así, no recuerdo. Pero bueno, es domingo, hay cosas importantes que hacer, pero antes... ¿cómo has conseguido este número? Oye, lo he visto en el foro, gracias por lo de la acosadora. Ah, es verdad, cada vez que cumplimos una misión nos habla Mishima. Con un poco de suerte nos hablará pocas veces. Hay que hacer las misiones lo mínimo posible. Mi web del aficionado de los fantasmas te ha resultado útil, ¿eh? No, 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 no. ¿De qué hablas? La verdad es que no. Definitivamente no somos ladrones fantasmas. Oh, cállate, Mishima. ¿Sabéis que no sabéis de lo que estáis hablando? Además, esta decisión no vale de nada. Cállate, Mishima. No pasa nada, no tienes que decirlo. En el fondo, sé que te sirvió de algo. No, he dicho la verdad es que no. Literalmente te he dicho que no, desgraciado. Borra la página. En fin, estoy en Shibuya. ¿Y a mí qué me cuentas?
Me encantaría que vinieras y hablásemos del futuro y una polla. Tengo que tomar una bebida con cosas raras. Después al restaurante de Shibuya, pásate mierda, no podemos ir al restaurante, lo tiene vigilado. Pero Stan Lee... ¿De qué va? Di que sí, gato. No me caes bien, pero por lo menos no eres un Mishima. Ganas puntos en cuanto te metes con Mishima, gato. Sigue así. Un momento, espérate. No le he dado a que sí, a que no. Yo no le he dado a... No me ha dado a elegir. Oye, que es domingo, que tenemos que tomar el batido. ¡Oh, Mishima! ¿Cómo tenéis las actividades especiales? Bostezo. O sea, sí, bostezar. ¿Sabéis cómo suena un bostezo y eso? Da igual, ya lo he leído, ya da igual. ¿Por qué me obligas, estúpido Mishima? A lo mejor por la noche aún se puede ir. Oops. Sorry about that. I haven't been getting a lot of sleep lately. Ah, lo está hablando él, perdón. I've been staying up managing the fan site all night. Every night. I think it's called PR. Y la teletienda, es verdad. Oh. Este era el momento en la historia en el que ponían Fansite, escrito con PH de Phantom, de ladrón fantasma. Eso que ganamos, aquí es sitio Fansite y ya está, con F. Pero creo que este era el primer momento que decía el Fansite con PH. Y da mucha cosica. No entiendo, Fansite... Estúpido Mishima. Además ha sido obligatorio, ¿verdad? No he tenido opción. Estoy por cargar la partida. Para ver que yo no lo haya dado por accidente. Debe ser obligatorio por haber hecho la misión rara. Del tío este. Maldito tío cabeza de huevo, joder. ¿Por qué todos los cabezas de huevo se interponen en nuestro camino de tomar bebidas y comprar en la teletienda? Primero el chiquillo con la cabeza de huevo. Segundo el tío este con el peinado también. Acazo. Que básicamente también cabeza de huevo. ¿Por qué se interpone en nuestro camino? ¿Por qué tenemos que matarlos a todos? Y es una buena opción y definitivamente no tendrá ninguna consecuencia negativa. Fansite. The Phantom Thieves Aficionado Website. Fansite for short. Sí, pero normalmente la llamas Fansite con A, con PH, que es peor, pero vale. You need a catchy name if you want people to notice you. This is all a bit of P-Thieves propaganda. Basically, there's no point to taking down bad guys if nobody's gonna know about it. That's why I've started a blog for posts from people you guys saved, while filtering out the haters. We need the Phantom Thieves to be seen in the proper light if we want to make the name popular, right? Me siguen faltando opciones aquí, pero bueno. Lo has hecho bien, chaval. Parece difícil. ¿Es esto realmente necesario? Si lo hubieran traducido como fandom con PH no tendría sentido porque fantasma en español es con F. Así que el juego de palabras se pierde. Que sigo diciendo, no es mala cosa que le den al fansite y al fandom con PH. ¿Es realmente necesario? Of course it is. The principles the Phantom Thieves represent really resonate with me. I mean, you guys are bringing rotten adults like Kamoshida to justice. How could I not be on board with that? So, actually, I really want to know how you punish people. Don't worry, I'm not gonna ask. It wouldn't be any fun if you just up and told me. After all, the Phantom Thieves have a reputation for being secretive. I wish I could be more like you guys somehow. No sigas por ese camino. Y... ¿Cómo es posible que si Mishima sospecha que somos los ladrones fantasma por nuestra implicación exagerada en el primer caso de los ladrones fantasma?
¿Cómo puede ser que luego que la policía no esté sobre nuestra pista ya, vamos? But I'll still be here to draw attention to the stuff you do. You can leave that part to me. I'm gonna use my fan site to promote the Phantom Thieves and weed out any negative comments. Your popularity is gonna be at my mercy. Or, my fingertips. It's like I'll be your strategic image management representative, so to speak. Primero, no. Segundo, no. Tercero, cuando hablas en realidad no estoy prestando atención y solamente estoy escuchando y me meten turu tu 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 tu. Turu tu 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 tu. Porque esta parte es obligatoria y no quiero hacerte caso de lo que me digas. ¿Representante de qué? Suena guay. Te veo con muchas ganas. Y por otra parte, cállate, Mishima. Y no está Stanley. Estoy delante de la cámara, pero es que no hay nadie. Está el bar vacío, el restaurante vacío. Estamos solamente el tío este y yo. Strategic Image Management Representative. Rolls off the tongue, don't you think? Anyway, I'm gonna do everything I can to make sure that title's more than just for show. No, déjalo. No hace falta. I've got to say though, managing the Phantom Thieves' reputation is tiring work. The forum gets all sorts of weird posts, including tons of things unrelated to reforming society. Ay, qué sueño tengo. Estoy haciendo cosas importantes, hablar por Twitter toda la noche. Sí, buen trabajo, Mishima. Llegarás lejos. Con eso. It defeat the purpose of the site if the truth of the Phantom Thieves was buried among all that garbage. ¿Sabes? But you don't need to worry. I'll sort through all the trash. Speaking of which, I've actually already found some worthwhile info about our very own school. Our quest to boost your popularity can start close to home. I'll give it my all. Oye, ¿sabes algo de la chiquilla esa del lazo rojo? Hace mucho que no hablan de ella y no sé por qué. Investiga eso. Mishima parece motivado. Nivel 2 gratis, nadie se lo ha pedido, pero nivel 2 gratis ni siquiera tiene ventaja. Claro que es gratis. Pero yo qué sé. Ya que estabas... Ahora Mishima te dará información sobre objetivos de Mementos. Esto... Te saltas esta escena, me lo pones después de haber terminado la primera misión cuando me habla por el móvil y ya... Y ya está, hubiera sido mejor. Cuando despiertas el corazón de un objetivo, ve a ver a Mishima para fortalecer vuestra confianza. Te dará más información sobre nuevos objetivos. Pero me daba varios objetivos de una, ¿verdad? Ah, no sé. I might be overworking myself, though. Claro que Mishima daba... Ahora, por puto bostezo, puto Mishima. Ah, me lo ha pegado. Que las ventajas de Mishima al final no eran malas, porque era experiencia para la gente que no participe en las misiones y todo eso. Pero ¿qué trae Mishima? I think I'd fall asleep on the spot if I weren't talking to you. I should head home. See you later. Pero es que nadie te ha pedido que hagas todas esas movidas. Y sigue siendo un personaje que demuestra que nos va a descubrir todo el mundo. No, no, no. Ahora, encima tenemos que hablar más con él. Hemos perdido todo el día. Había cosas importantes que hacer hoy. Mierda, ¿qué dices? Esta parte no tiene voz, ¿eh? Pues ya se escucha. Estaba mirando la fansite. No te pongas tan serio con tu mierda de página web de foro. Que le caemos bien al 6% de la gente de tu foro, de fans. ¿Cómo no has conseguido hacer eso? Todavía no me lo explico. Un sitio de fans... en el que... no le caemos bien a los fans. ¡Son fans! Con PH, probablemente. ¿Será por eso? Estaba mirando la fansite y he encontrado comentarios de odio hacia los lados del fantasma. ¡Uh! ¡Censura! ¡Censúralo todo! Utiliza tus métodos draconianos para controlar el mensaje, Mishima. Me he cabreado tanto que no tengo ni sueño. Puede que hasta me pase la noche en vela, tío. Es mediodía. ¿Cómo vas a tener sueño? Así se hace, representante. Estos son puntos. Tranquilízate. No dormir pasa factura. Yo sé la que le diría. Aunque no es ninguna de esas tres, pero vamos, hay que elegir. No es esa la que elegiría, sería la 2. Que sería cállate, Mishima, en lugar de tranquilízate, pero bueno.
¿Te preocupa mi salud? ¿Veis? Lo ha malinterpretado. ¿Lo veis como no os puedo dejar libertad? Gracias, ahora me he motivado más. Voy a darlo todo, no te lo pierdas. Bueno, de verme llama, será mejor que me prepare para la batalla de la fansite. Tío, tenemos un fan de estos locos que está todo el día en redes sociales. Tenemos nuestro propio... ¿Cómo se llaman estos? Guerrero... social o... lo que sea. Pues eso. Toca noche intensa de moderar y banear, claro que sí. Baneados todos. ¿Sabes qué? Todos los que hayan votado la cosa que la ha motivado, baneados también. Las partidas están a caer, más te vale estudiar, lo haría, pero el puñetero Mishima me hace perder todo el día. Ese restaurante en Shibuya del que habló Mishima parecía un buen lugar para estudiar. No, ya, pero es que todavía huele a Mishima. Tienes permiso para salir de noche, así que aprovecha. Bueno, te he hecho en la teletienda, ¿no? Sí, si quería verla. Ah, mierda, Sojiro quiere quedar. ¡Hola a todos! Ha llegado la hora de hacer algunas compras. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Pasemos el lote de relajación. Todo lo que necesitan para cuando no se encuentra muy bien. Aceite recuperador, gel relajante, no sé para qué sirven, así que pasando. Cápsula de alerta, ¡lo estáis viendo! ¡Me lo quitan de las manos! La chusma que verá el programa este. Nada más que lo peor de la sociedad. Y eso no es todo, hay más. Lote de bionutrientes, a ver si esta es la buena. Para quienes tienen buena mano para la jardinería. Interesante. Super fertilizante y 5 energías de jardín. La planta se va a poner muy contenta. Los dos artículos en uno. Esto sí que es una ganga. Compra, 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 compra. Ves, son unos artículos tan buenos que no sé cuál escoger. Yo sí, es, no hay color. Aunque esta vez va a ser la cara, pero la planta me va a dar más ventajas. Este es un producto limitado, estará disponible solo hoy, nada más que hoy, y puede ser suyo por un precio increíblemente módico. Me lo quitan de las manos. Ya existía Amazon y todo esto. ¿Qué sentido tiene este programa, por Dios, a estas alturas? Que puedes comprar lo que quieras, cuando quieras. ¡Oh, no vamos a esto con tantas llamadas! Solo quedan unos pocos, es tu oportunidad para comprar, comprar, comprar. Si se toca los teléfonos, calla, gato, es lo mismo que me cuentas siempre. Anda, los nutrientes son más baratos. Yuhu, siempre vamos a lo más barato. Y eso me gusta. Y es para la planta, joder. Acabamos de recibir otra llamada de otro comprador. Muchísimas gracias. Y la lotería, yo que sé. No, la lotería era el 14, me parece. Vaya, se han agotado los dos. El último cliente ha tenido muchísima suerte. Trataremos de enviarle su pedido lo antes posible. Hasta otra, porque cuando llamamos no podemos decir ponme los dos. Bah, da igual. Nos vemos pronto con más productos fabulosos. ¡Hasta otra! Ah, eso tenemos que esperar a que llegue. Ok. Hoy tenemos libertad para salir. Le he dado al botón equivocado porque pienso que Select es un botón que sigue existiendo en la Play 4. Y en la Play 5 aparentemente tampoco va a ser un botón de Select lo que han puesto en el sitio del botón de Select. Cagüen, es lo que menos me gusta de la Play 4 y la futura Play 5. Bueno, el diseño del mando es un poco raro. Ya veremos. Parece un poco tocho de más. Parece Xbox 1. Y me refiero a la 1-1, no a la 1 nueva. Pero ya veremos. A ver, a lo mejor es cómodo. No me convencía el mando de Play 4 cuando lo vi, pero cuando lo cogí dije, hostia, es súper cómodo. Pero bueno, ¿de qué demonios estamos hablando? Ah, sí, cosas que hacer. Día a día. Es que no comprendo que la pantalla táctil sea un botón. Podemos estudiar, trabajar, estudiar en múltiples sitios, terminar de ver el DVD, tiempo con Sojiro y tiempo con Iwai, pero Iwai no... ¡El batido! ¡Es verdad! ¡Podemos salir! ¡Eh! No te vas a meter en ningún lío raro, ¿vale? No, me voy a meter cosas raras en el cuerpo, no te preocupes. No lo saques de contexto. Aunque bueno, ya a estas alturas, ¿qué más da? Paso subterráneo. Y a tomar batido. Tú, lo más raro que tengas. Tenemos a Oyuri en oferta. ¡A Oyuri asqueroso! Por lo menos no les pueden denunciar por falsa publicidad. Por publicidad engañosa. Hecho con melor amargo. Hace falta coraje para ver algo tan asqueroso. Ahí va de coraje la historia. Pues vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Necesitas motivación y tienes que pensar que es por tu bien.
Además, coraje también nos subió cuando la hamburguesa, aunque nos subió de todo. Ahora, de un trago, así se hace y sin respirar, porque vamos, cuanto menos huelas y saborees eso, mejor. Un puntito, sigue sin merecer la pena. Y el coraje no sube, pero es que es demasiado pronto para que suba. Vale, ahora sí. Vete a otro sitio ahora que estás en plena forma, dice el cachondo. Podemos trabajar en el nuevo sitio para empezar la relación con el politicastro. Podemos estudiar en dos sitios diferentes. Si estudiamos, yo votaría porque estudiamos en el bar. O sea, restaurante, joder. A lo mejor está Stan Lee. Aunque no sé, se ha pasado Mishima hace muy poco tiempo. Creo que huye de Mishima y no le culpo. Y el trabajo de noche que nos subía. El caso es que tenemos que estudiar para subir inteligencia. Primero voy a pedir el trabajo que no... Mejor la destreza, pero es que no lo he pedido siquiera el trabajo. Uy, trabajar en el restaurante de Guidón parece duro, pero mejoras tu destreza. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a solicitar el puesto? Sí, ya iré cuando me apetezca a mí. Sí, podemos ir a Shibuya ahora mismo. Llamo ahora mismo. Ya no pienso ir. Bueno, tal vez sí. Hola, Loreno Beco de la calle principal. ¿Para cuánta gente va a pedir? Ah, pregunta por la oferta de trabajo. Perfecto, necesitamos urgentemente a gente. Nos da igual quien sea. No te importa trabajar de noche, ¿verdad? Pásate cuando tengas tiempo. Estamos justo en la entrada de la calle principal. Aquí te espero. Espera, espera. Con eso queda solucionado. Ya puedes currártelo. Estudiar ya estamos con nivel. No, pero sigo pensando que hace falta estudiar aunque tengamos nivel 2. Creo. Además, está Sojiro. Habría que ver si Sojiro sube de nivel. Es relativamente importante. Aunque no sé si me faltarán puntos con él. Siempre puedo hacer café y eso para subirlo. ¿Hola? Persona anciana recién bañada. Uf, el baño de hoy también nos podemos bañar. Ha sido increíble, como siempre. Cada domingo me siento en una nube cuando el baño medicinal me penetra en los huesos. Los domingos el baño es mejor. Una vez por semana casi podría dar el pase como higiene personal. ¿Me voy a casa o pase antes por el bar? Ahora los domingos es mejor bañarse. Antes eran lunes y jueves. Pues bañarse los domingos también podría ser importante. Nos podríamos meter una rutina. ¿Qué coño ha pasado aquí? Señor, se va a enfermar si duerme a la intemperie de esta manera. Porfi, perdóname, te he fallado como madre. Kamoshida, ¿por qué haces estas cosas? ¿Kamoshida? ¿Que han arrestado por acoso sexual? Suguru, yo te crié para que crecieras así, Suguru. Todos locos. Demasiadas noticias, ven. ¿Qué mierdas hacemos entonces? Porque he visto unas cuantas sugerencias, pero no realmente votación. Así que... político... O sea, trabajar para lo del político, básicamente, es la cosa. Igual no podemos, no tenemos coraje suficiente. Creo que pide nivel 3 o 4, aparentemente. Trabaja Sojiro... ¡Ay, mierda! Si no he mirado Sojiro... Que se me he visto al tío borracho y me he despistado. ¿Sojiro, subes? No, todavía no sube. Aún así habrá que quedar... eventualmente, pero por ahora no quiere. O sea, habrá que subir... Habrá que quedar aunque no suba para que luego en el futuro sí que suba. Estudiar con Stan Lee, baño, baño, político, diría que baño... Oye, hay baño cheto, vamos a darnos un baño, joder, sí, que no nos bañamos nunca. También habría que hacer la colada, pero bueno. Ya, a estas alturas... No debe ni oler. Se han tenido que comer los gusanos... la ropa. Quizás relajarte en los baños públicos te va a aumentar tu encanto.
El caso es no estudiar. Siempre estamos estudiando tan rápido el otro día. Ya verás cómo sacamos una nota de mierda. ¡Oh! ¡Ey, baño medicinal! ¿Quieres refrescarte con un baño? Cuesta 500 yenes entrar. Sí, pero no me ha dicho que suba a otra estadística, pero ya veremos. Como es medicinal, supongo que será distinto. No recuerdo qué hacía el baño medicinal, así que lo vamos a descubrir todos juntos. Con los yayos. ¿Y el prota del 4? Bueno, no es el prota del 4, pero se parece un poco. Esperad. Ahí. Era parecido, pero no. Ahora mirándole el pelo es distinto. Y al fin y al cabo es lo único que les diferencia a los personajes en los juegos de estética anime, el corte de pelo. Este baño de Artemisa me está calentando. Forma rara de hablar. Ha salido de ahí como nuevo. Estos baños medicinales tienen que ser muy eficaces. ¡Oh! Y también hueles de maravilla. Será la primera vez. Bueno, la segunda. Tienes muy buen aspecto. ¡Oh! Sube más encanto. Los domingos sube más encanto. Venga, vámonos a casa antes de que te entre frío. Ojalá me hubiera subido alguna otra estadística aparte, pero bueno. Son 3 puntos. ¿Merece la pena? Posiblemente. Ahora, los exámenes empiezan el miércoles o el jueves. Ahora, ¿y esas gafas? No te metas, son las únicas que tengo. Cuando llueve es cuando te sube otra estadística, ¿no? Bueno, no ha llovido una mierda y supuestamente... Ah, advertencia de polen hay. Supuestamente... Ya no sé qué iba a decir eso. Cuando llueve suben otras estadísticas. No sé qué estadísticas, qué más da. Pero bueno, si llueve el domingo será cheto. Puede ser. Lo que pasa es que ha llovido muy poco. Supuestamente en esta época no empieza la época de lluvias, ¿o es más para verano en Japón? No lo sé. Creo que es más para verano, a lo mejor. ¡Hala! ¿Y esas gafas? ¿Vas a hacer snowboard o qué? He oído que los cerdos... No, los cerdos no florecen. Los cedros, sin embargo, puede que sí. Es lo que tiene la dislexia. He oído que los cedros florecerán más tarde de lo habitual, aunque a lo mejor sí, nacen del suelo. Sí. Un cerdo, un cerdete, un cochinete. Florecerá más tarde de lo habitual, el cambio climático y tal y cual. Uf, la alergia al polen es lo peor. No podría ir a la montaña ni aunque quisiera. Los ojos y la nariz me chorrearían a mares. Si vas a hacer snowboard, no creo que las plantas sean un grandísimo problema. Por la nieve y tal, aunque estás en mayo. Menudo panorama. Es verdad, dijeron las noticias que la temporada de polen se retrasaría este año. Algor ataca de nuevo. Los problemas derivados del polen acaban de empezar. Pronto la gente notará el picor en los ojos. Recuerdo que la primera vez que íbamos a Dementos, no sé si era la primera o la segunda, había advertencia de polen también. Y recuerdo que había advertencia de polen la primera vez que fui yo por mi cuenta y la vez que lo jugué en el directo. ¿El gato me va a obligar a ir a Mementos de nuevo? ¿Obligado? ¿No voy a tener la decisión de ir la primera vez yo? Me temo que es una posibilidad. Y eso es malo. Puede que esto afecte a Mementos igual que el tiempo. Porque es que afecta a Mementos los estados temporales que haya. Si hace frío la gente se resfría y es distinto a Mementos. Si hay polen también... Y esas cosas. ¿Tienes alergia? ¿Qué sucede? Y había un exploit, sí. Que no recuerdo con qué estado alterado. Si te metías en Mementos. Cuando había, no sé si era polen o otra cosa. Es con el polen. Y luchabas contra la muerte, un jefe super hiper mega final lo podías matar de un ataque o alguna tontuna así rara. Y estaba hiper cheto porque claro, te soltaba un chorro de experiencia y objetos. Con el polen, se moría solo, que se podía autopegar o algo así.
Aún así, con tan poco nivel, no sé si es demasiado poco nivel como para hacerlo. Además, no sé si lo habrán parcheado porque sería demasiado cheto. Lo han tenido que parchar en el Royal. Ese spray lo regalaron en el Royal, menos mal, porque si no... Claro, la gente se aprovecha de eso y estaba hiper roto. Poder matar a la muerte con poco nivel. ¿Qué sucede? Ah, no, había más unos. Ya da igual. Having this feeling that someone's watching me. No, it can't be. Oh, maybe I just can't shake off the feeling of infiltrating a palace. At the palace, we're always cautious of not being noticed, you know? Seguro que no es la historia. It has to be my imagination. Yeah. No es la historia que viene a atraparnos de nuevo para que continuemos con ella. Oye, ¿no crees que ha cambiado el ambiente en el Insti? Debe ser el polen. El polen tiene la culpa de todo. ¿Lo dices porque ya no está Kamoshida? Exacto, antes nadie hablaba de él tan abiertamente. Es verdad, te lo estás imaginando, no hemos oído nuestros rumores. Aunque claro, la gente cuchichea y hace mucho que no me pongo a escucharles descaradamente a su lado. A lo mejor sí que han estado hablando de Kamoshida más. Bueno, sí han hablado más, pero qué decir, no sé, a lo mejor la gente sin más... ¿Qué más da? La respuesta es ¿qué más da? Sí, sí, da igual lo que decíamos aquí. Pero sí, ¿por qué no? La culpa la tiene la sociedad. Y puede que el polen. Está reñido... Mirar, no importa, esta. Te lo estás imaginando. ¡Va, suda! ¿Cómo que suda? Bueno, el caso es que la situación ha mejorado gracias a nosotros. Sea como fuere, todo ha salido a pedir de boca. Después de todo, Kamoshida ha pagado por sus delitos. Para mí ya victoria es suficiente. Estoy de acuerdo. ¿Tú crees? Hoy tenemos que hacer los exámenes ya, por amor de Dios. Pero lo normal es que Ryuji y Ann me hubiera dicho, oye, ayúdame con los exámenes y quedar algún día a estudiar con alguno de ellos para que suba el enlace de forma pasiva y además no suba la inteligencia. Sin embargo, no ha ocurrido eso todavía y me está mosqueando. A lo mejor no era con los primeros exámenes, pero con los siguientes sí. ¿Tú crees? No, es más que eso, sienta de lujo. A saber qué será de él a partir de ahora. Al fin y al cabo ya es un criminal reconocido, ¿no? No le queda otra que tragar con el odio de la gente. Pero no me da ninguna pena. Tiene lo que se merece. Claro. Que alguien me pida estudiar, que así subimos inteligencia y relación a la vez, joder. Porfa, móvil, sálvame. Móvil. Tú, móvil. Me has traicionado también. Oye, traigo información fresca. Lo he visto en la fansite, pero también se comenta por el instituto. No importa. Hay un tipo en el instituto que se pasa de abusón. Puede que seamos nosotros. O Ryuji. Mejor no lo vemos. Quiero ayudar a la víctima, pero me es imposible. Los ladrones fantasma tomarán cartas en el asunto. No hables por nosotros. Aparte, no somos nosotros. O sea, sí, pero tú no lo sabes. Despertad de corazón. Despertad de corazón. Cojones. Despertaste el corazón de una acosadora. Así que esto será pan comido. Era un acosador. Era or. Era acosador, ¿verdad? Estoy asumiendo su género. No he visto a ninguna tía con el pelo cortado, ¿acaso nunca? Pero a lo mejor la traducción está mal. ¡Qué fácil! ¿Estoy algo asustado? No me interesa. ¿El del pelo acaso era hombre? Pues este le está diciendo que era una mujer. Porque la acosadora sería un acosador. ¿Qué más da? Es Mishima, no importa, no me interesa. ¡Cállate la boca! Venga, ya no seas así, al menos déjame que te cuente los detalles. ¿Qué tal si no? Además, bloquear. Es fácil, es la era digital, porque estamos escuchando esto. El abusador es un chaval de pelo castaño que solo está en la entrada del instituto. Castaño no es Ryuji, vale, ok.
Hasta donde yo sé, se llama Daisuke Takanashi. O sea, sé que podéis hacerlo, Luego sí, eso. Has conseguido información de un nuevo objetivo, ni se te ocurra obligarme a ir, gato. No, quiero. Sé que es un caso insignificante, pero tenemos un nombre, así que debemos considerarlo un objetivo. Yo lo considero lo que quieras. Después de los exámenes. Antes no. Abusón, ladrador y mordedor. Vaya mierda de nombre de misión. Tenemos que despedir al que pone el nombre de las misiones. Tenemos información de Mishima, vamos al escondite. No, 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 que hoy hay polen, no me jodas. Ya que estamos todos aquí, vamos a Mementos. ¿Vamos a Mementos? ¿Qué dice? ¿No tenemos que estudiar para los exámenes? Sí. ¿Otro día perdió más? No. No te preocupes por eso, ignoremos por los detalles y vamos de cabeza. Puedo decidir, soy el líder. Cabrones. Tenemos que estar todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que no. Para ti es fácil decirlo, pero ni siquiera tenemos objetivo. Gato, cállate, no tienen por qué saberlo. Eso no es problema, nos ha llegado información de Mishima. Quiero hacer varias misiones, una, no una solo. Anda, justo a tiempo, pues vamos ya. Esto por no estudiar, haces lo que sea, tío, que es justo antes de los exámenes, no me jodáis. Mira la información del objetivo en ver solicitudes. Aparte es lunes, hay que comprar refrescos. Puto Mishima y el gato están compinchados. Son los dos los culpables. Mira la información del objetivo en ver solicitudes en el escondite pulsando triángulo para acceder a solicitudes en el menú principal. Una vez comprobada la información, puedes empezar seleccionando explorar mementos. ¿Puedes o debo? Memento se puede explorar sin objetivo, pero el tiempo pasará como una infiltración del palacio. Ten en cuenta el límite de tiempo, serán desgraciados. Encima se cachondean de mí. Ver solicitudes. Vamos a ver esto. ¿Recordáis qué deben hacer los ladrones fantasma antes de despertar un corazón? ¿Exámenes? Venga, dilo y ya está. Ah, ¿te refieres al aviso? Un momento, ¿la última vez enviamos uno? El tesoro se materializa cuando cambiamos el subconsciente de un objetivo con un aviso. Es la regla principal a la hora de afrontar un palacio. Pero parece que en Mementos podemos ir a por el objetivo directamente. ¿Espera, qué? ¿No necesitamos un aviso ni nada? Ya hay algo que cumple con ese cometido. Por suerte Mishima hizo un comentario en el foro que decía que los ladrones y fantasmas iban a actuar. Puñetero Mishima. Ese aviso es suficiente para un objetivo pequeño, ya que solo les infunde miedo. Hasta Madarame. Nakanohara. Debe haber visto el comentario de Mishima sobre él en la fansite. Estamos asumiendo muchísimo. Estamos asumiendo que el tío este que acosaba a su novia, que no tiene absolutamente nada que ver con el fansite, justo miró el sitio este del palo de Mishima. No tenía nada mejor que hacer. Por eso el navegador lo registró como objetivo. ¿De verdad podemos dejarle algo tan importante a otro? Sobre todo a Mishima. Los deseos de las sombras de Mementos son poco comparados con los de los señores de los palacios. Aún así tenemos que ponernos de acuerdo en el objetivo. Hay que seguir siempre las reglas. ¡No quiero ir! Vamos a hablar de la información que tenemos. Tenemos información de un matón de pelo castaño arrogante. Es alumno del Instituto Sujin. Pero las cosas han llegado demasiado lejos. Está abusando y chantajeando a niños. Es el objetivo perfecto, vamos a por él. Lo que pasa es que tienes ganas de ir a Mementos. Pero bueno, no podemos dejar que un tío así haga lo que quiera, deberíamos ir. Nadie en contra, ¿no? Algún día me dejarán decidir. Y los sacrificaré a todos. Todos y cada uno de ellos. Especialmente al gato. Pues estamos listos para cuando quieras. Es una decisión unánime. Solo queda encargarse del objetivo en Mementos. Sí, lo que tú digas. Oh, menos mal. Supongo que iré a casa a estudiar. Sí, deberíais. Uf.
una victoria para la democracia. No quería ir. Supongo que la primera vez sí que fui. Pero es que el problema es que me van a dar más misiones como este tipo de, o sea, como el matón este de las narices. Y puedo hacerlas todas a la vez. No, quiero hacerlas una por una. Además, no nos habían prohibido subir al tejado. ¡Oh! Celebrémoslo con unos ricos, ricos refrescos. Además, los refrescos eran importantes, no hubiera podido comprarlos estando en el Mementos. La policía ha venido de verdad, me asusté, como me asusté salí pitando. Es verdad, ¿no estaba la policía por el instituto? No fastidies, has hecho algo que no le gusta a la policía, deberías decírmelo de inmediato. Jajaja, llevo tiempo sin hacer nada malo, tranqui, solo querían investigar a Kamoshida. Desearía que las cosas se calmen pronto, me preocupa que esto afecte a los estudiantes. Estáis vosotros muy juntitos, ¿no? Pero vale. Vámonos a los recreativos. Hay que comprar refrescos, siempre. La placenta es más importante que Mementos, como si el tío ese bombardea el instituto. Me da igual. Lo primero son los refrescos, siempre. No podemos... Es como la gente que no puede hacer nada hasta que se toma un café por la mañana, pues lo mismo, pero con placenta. Así que eso. Vale, y ahora que... ¿Ahora qué? Es la pregunta. Vamos un segundo a terminar de comprar esto. Ok. Opciones. Algún día sabré dónde está el menú a la primera. Takemi está disponible. Ryuji, aparentemente, posiblemente. Takemi creo que lo he visto en el minimapa. Debe estar disponible, de verdad. Podemos estudiar en la biblioteca. Y hay gente que se ha ido a casa. La mayoría han ido a Mementos. Pringaos. Perdedores. Ajá. Han perdido un día, tontamente. Este día se pagará solo, ya verás cómo desaprovechamos el tiempo muchísimo, pero va a dar igual. Podemos ir al restaurante. Pero deberíamos estudiar algo. Pero vamos, lo que queráis. Podemos batear, podemos... Hay pocas opciones porque la mayoría de la gente ha ido a Mementos. Seguro que el chiquillo dice algo nuevo y la estrella... Pero me da igual, Mementos, la estrella y el cabeza de huevo. Hay exámenes. Estudiar... O Ryuji, creo que quería quedar. Bueno, Ryuji no me ha dicho nada, pero está lo de Mementos. Pero Takemi quiere quedar. La doctora, la Matasanos por lo menos quiere quedar, seguro. Estudiar con Stan Lee. Si de todas formas, si estudiamos, prefiero estudiar. Aunque nos cueste algo de dinero que lo prohíbe mi religión, pero está Stan Lee. Es mejor estudiar aquí. Te dan más beneficios. En realidad al principio es coraje, pero ¿por qué no? Estudias mejor que en el otro lado, que solo te sube un punto. ¿Quieres estudiar aquí? Entremos. Ahora mismo solo tengo una opción que me da coraje, pero aún así me da dos de estudio, si no recuerdo mal. Ahí está. Cállate. Menos mal que hemos encontrado asientos, aunque haya tanta gente. Bienvenido, ¿qué es a tomar? Ahí está. Está ahí Stan Lee. Hemos añadido un menú nuevo ahora. Se ha acabado la reforma. ¿Te gustaría probarlo? Sí, lo que tú digas. Me da igual, pero está Stan Lee. Recomiendo el sándwich sorpresa y el filete nostálgico. Pensaba que al principio solo teníais una opción. Son dos. ¿Y no era un café lo que solíamos tomar? Pero bueno, está Stan Lee y con eso me vale. Lo que pasa es que ahora justo la cámara donde la he puesto ahora, estoy en el medio de Stan Lee. Pero cuando esté Stan Lee, quito la cámara para que se vea Stan Lee. Es más importante. Sándwich sorpresa. Plato especial con pasta de cangrejo de río para los valientes. Mira, mientras no sean perritos de fideos, me da igual todo. Filete nostálgico. Filete Salisbury. Como lo preparaba la abuela, siente gentileza. Para los valientes es coraje.
Esto es gentileza, pero es steak, así que... Nunca hemos visto a Force y Stanley en la misma habitación, así que Force es Batman. Es posible. Nostálgico, quiero gentileza. Además, es más caro, nos ha tocado la lotería, volvámonos locos. Entendido, sí que traigo su pedido, da igual, vamos a ver a Stanley. Hay demasiado poco Stanley en el mundo. Aparte, ahora sí. Menudo aperitivo para el estudio, te has pasado bastante. Va a ser un Salisbury, los Salisbury no son más delgados, no son tan gordacos. Hoy te veo muy contento, no sea cosa del sabor de la amabilidad de la abuela, ¿no? Es Stanley. Era lo que necesitábamos. ¿Solo es un punto? Vaya abuela más poco amable. Pero bueno, algo es algo. Parece que has podido estudiar algo, aunque hay demasiado ruido. Dime que son dos puntos. ¡Mierda! La cagamos. Pensaba que eran dos puntos. No son dos puntos en ninguna parte, entonces. Ni en el instituto, pero mirad cómo está Stanley solo en el plano. Es lo único que importa, los otros dos que les den. Y los chiquillos esos también. Bueno, con esto ya basta por hoy. Venga, para casa. Son dos puntos si llueve. Yo creía que era dos puntos de base y tres si llovía. Vaya mierda de estudio estamos haciendo. Ha llegado otro paquete para ti. Un punto de cada no está mal ya, pero pensaba que eran dos. Yo recordaba dos. Lo cual es incorrecto y no es nada raro, pero pensaba que era dos. ¿Qué has comprado? Cosas para la planta. Le doy mejor comida que a ti. Fastídiate. ¿Sabes lo que pediste desde la tele? Se ha actualizado la guarida de los ladrones fantasma, me acaba de poner. ¿Por qué? ¿Porque el juego piensa que he ido a mementos, como la mayoría de los imbéciles estos? ¡Qué peñazo los exámenes! Cuéntame, por favor. Ya estoy agobiada por los próximos exámenes. Lo único que no me da problemas es el inglés, no he estudiado nada. Supuestamente es un cuarto... americana o algo así. Supongo que sus padres viajaban mucho o alguna historia de esas raras y por eso sabe inglés. Quizá no sería mejor si nos ayudamos mutuamente. ¿Quieres que estudiamos juntos por la noche? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Estudiarías con la señorita Ann? Esto era por la mañana. Ahora lo han cambiado a las noches, yo creo, para que... para optimizar el tiempo. Sí, estudiar por la noche no... Hay muchas cosas que hacer por la noche ahora ya, pero no sé, yo creo que por las mañanas están más... están más demandadas. Y a lo mejor esto lo han puesto por la noche para que vayas hoy a mementos de verdad y estudies por la noche. Bueno, hemos estudiado dos veces. Es enlace social, aunque ella seguro que iba a subir ya porque nos regaló 100 millones de puntos el otro día. Pero antes crucigrama o planta. ¿Puedo decidir luego? ¿Puedo decidir luego? Ahora se lo digo entonces. No hay crucigrama. La planta comió hace nada. Es que ni voy a mirar. Sé que no tiene hambre la planta. El pasado fin de semana la policía visitó el instituto donde enseñaba Camus Ida para reunir información. Los alumnos no podían ocultar la estupefacción ante el escándalo que rodea a este espectacular profesor. Y nadie nos preguntó nada, que somos los que amenazamos a Camus Ida justo antes. La policía pretende realizar el arresto y tras reunir más pruebas y terminar la investigación. Era una presentadora todo este tiempo, ¿a que sí? ¿Qué más da? Había policía en la entrada, ¿no? No lo veo, solo teletransportarme. Debería andar como las personas, pero ¿para qué? Tengo poderes. Todo apunta a que este caso está llegando a su fin. Bueno, le decimos a Anne que sí, entonces, y ya está, copón. Es estudio y es follisque, así que... Folli estudio. ¡Me ayudas un montón! Pues nos vemos en el restaurante de Shibuya. Ah, en el restaurante. Esto no era... A lo mejor sí, esto era de noche antes también. No lo sé. Pero más Stan Lee es más mejor. Hemos vuelto. Quiero otro Salisbury. Ah, no está Stan Lee. Me cago en, se ha ido a casa ya. Esta frase larga es difícil. Intenta pensar qué significa la parte subrayada. Ah, me está explicando ella a mí, en inglés. ¿Empiezas a entender cómo diseccionar estos problemas? Para nada.
Creo que sí. Es bastante difícil. Me perdí mucho, no mucho. ¿Cómo que no mucho? Se ha perdido a Stan Lee. Muy mal. Stan Lee, hay que verlo siempre que se pueda. Sí, sí, todo que sí. ¿Qué envidia me da que tengas un sendero estudio personal con la señorita Ann? Anime R. R. No es de Stan Lee, mierda. Algo de Stan Lee. ¿Qué personaje tiene Stan Lee que empiece por R? Sí, no sé qué ha dicho el gato, pero estos son puntos. Esto sí nos ha servido de algo. Tres puntacos. ¿Algún personaje de Stan Lee que empiece por R? Reed Richards, no sé quién es. ¿Alguno más conocido? ¿O qué nombre tiene de superhéroe? Claro, que los de Stan Lee siempre tienen el nombre repetido la primera letra. Pero bueno, el caso es que no hemos subido de nivel. El hombre elástico, o sea, es Mr. Fantástico, entonces. ¿Es Reed Richards el Mr. Fantástico? Pues eso. El hombre elástico. Red Spiderman. También me vale. Mucho mejor, ¿dónde va a parar? Que sí, la R es de eso, o cualquiera de las dos. Lo mismo me da. R Spiderman, qué cojones, me da lo mismo. Esto no lo llevo muy bien por el tiempo que pasé en el extranjero. Bueno, es hora de estudiar, vamos allá. Y dos puntos de enlace social, aunque ya iba a subir seguro. ¿Luego puedes echarme una mano con las mates? Sí. Estoy muy cansada, dejémoslo aquí. Solo tenemos nivel 2 de inteligencia. Tampoco creo que vamos a hacer... Vamos a hacer un Picasso con las matemáticas. Que no es... Matemáticas, es arte, por eso digo. He estudiado un día solamente, pero lo que tú digas. You also seem pretty close with Takamaki-san if you're both coming to school together. You just transferred here, though. I guess you two really click. Iba a decir, hola, soy la persona que no te está juzgando. Pero sí que juzgamos a todo el que vemos, así que tampoco podemos juzgarla por ello, aunque la estamos juzgando porque nos juzga, pero mierda. Es un círculo vicioso. ¿Estamos en la misma clase? ¿O en realidad no? Falta una que diga celos. Pero bueno. ¿Estamos en la misma clase? I see. You seemed a lot closer than that yesterday morning. I heard she was a victim of Mr. Kamoshida. But was that all there was to it? Either way, closer inspection should clear everything up. Goodbye. Iba a decir que eres mala. Esta escena no la recuerdo en el anterior. Iba a decir que eres mala espiando, pero que además vengas a decirnos ¡te voy a espiar! Antes de empezar. Es un nuevo récord, vamos. Los exámenes comienzan a partir de mañana, ¿estáis listos? Ya, retomando por lo donde dejé la última vez, esto entrará en el examen seguro. El fin del periodo Heian marca el ascenso de los samuráis. Debería quitar el autoavance. Seguro que teníais ganas de estudiarlo. ¿Empezamos por el periodo de los samuráis? En el 3 costó... más de medio año llegar a la época de los samuráis. Que no podía esperar el profesor de historia llegar a la época de samuráis. Además, ¿dónde está tu casco de samurái? No eres un buen profesor de historia. Exijo otro profesor de historia. Más bizarro. Tú pareces medio normal. Según el cantar de Heike, si se pronuncia así, que seguro que no, hubo un tiempo en el que lo que solía ser grandioso cayó en desgracia. No era extraño que los héroes del pasado acabaran siendo perseguidos como rebeldes. Simpatizar con los perdedores o los débiles recibe el nombre de patrocinio del magistrado. El término viene de la posición de Minamoto Yoshitsune Minamoto, porque aquí lo decimos al revés, pero sí. Y se convirtió también en la forma de referirse a él. Muy bien, polleces, como siempre estamos mirando a la intemperie más absoluta. ¿Tú sabes en qué época estaba activo Yoshitsune, a que sí?
Esto ya sí que no lo sé. Los nombres de las cosas estas son muy raras. ¡Oh, mierda! Tenemos la opción de consultar internet. Pensaba que, como en el 4, pensaba que esta opción no la teníamos para que nos spoileen cuál es la respuesta correcta. ¡Qué asco de función! Pero bueno. Aunque te ahorras tener que mirar una guía, pero macho, de verdad, le corta la gracia. El periodo Heian. Ha estado hablando del periodo Heian. Pero Yoshitsune estaba en ese periodo de verdad. O sea, si lo está, entonces la pregunta ha sido super mega hiper fácil. Pero sí, ¿por qué no? Has estado hablando del periodo Heian hace un momento, da tanta, así que nos hemos enterado. Ahora, si es alguno de los otros dos, no tengo ni idea de cuándo es cualquiera de esos periodos. No conozco los nombres de los periodos ni en qué orden van. No conozco los periodos nuestros. Voy a conocer los japoneses. Eso es. Apoyaba a su hermano Yorimoto durante el periodo Heian. A pesar de ayudar a derrotar al clan Taira, su hermano lo expulsó y al final fue ejecutado. Sin embargo, en los siglos posteriores, Yoshitsune ganó popularidad como héroe trágico. Vaya, ¿en serio? Sí, Yoshitsune es famosete. Ahora, realmente su historia tampoco me la sé. Puedes parecer esto y todo, ¿no crees? Son las gafas. Son 100% las gafas. Y que no nos bañamos. Pero bueno. Vaya, debe ser... Aunque el otro día sí. Casi perdemos la fuerza. Vaya, debe ser un genio para responder a preguntas semejantes, ¿no? Estaba hablando del periodo Heian. Era la única que tenía medio sentido que pudiera ser. O si no, pues... ni puta idea, hubiera sido al azar. Un punto, vaya mierda. Ann, explícame tú, que me explicas mejor. Me subes 3 puntos, además follisque. Todo ventajas. Más que tomar partido por el que tiene un poder abrumador, la gente prefiere al débil que se le opone. Es como apoyar a un equipo pequeño en lugar de que juega en primera división. Hombre, se puede ser un equipo modesto y jugar en primera división también. Aquí en España, por lo menos, como solamente hay 2 equipos que realmente son los que casi siempre tienen acceso a los cuartos y o a los títulos, en cuanto apoyas a cualquier otro de primera división, ya no estás apoyando a uno de los grandes realmente. Vaya mierda de liga, solamente con 2 equipos realmente que se juegan todo. Puedo entenderlo, al fin y al cabo, si tú no los apoyas, ¿quién lo hará? Viva el Betis, man, que pierda. Aunque el fútbol me da igual, pero da igual. Si das bien los exámenes, siempre puedes darle vidilla al día yendo a Mementos. No, gracias. Aunque estaría bien tener algo de información sobre el objetivo antes de ir, sobre todo tener más objetivos. ¿Qué andas haciendo o fortaleciendo mi corazón? Esto son quedar con cualquiera de ellos. No hace falta ni que lea lo que me vayan a decir. Esto es, vamos a subir el nivel de enlace social. Pero leámoslo. ¿Qué haces? Sigo en el pasillo, avísame si surge algo. Por Dios, ya no te molestas ni en escribir. Parece que Ryuji no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres ir a verlo un rato? Luego sí, eso. Fortaleciendo el corazón. Escucha, se me ha ocurrido una forma de fortalecer mi corazón. Soy todo oídos. Es... de manera práctica, ¿no? O sea... pero hacerlo yo por mi cuenta es difícil. Ok, estamos hablando de lo que estamos hablando. ¿Puedes entrenar conmigo? ¿Entrenar? Gracias a la persona Pixie puedo estrechar lazos con Ann y va a fortalecerse por cojones. A lo mejor la frase de Ryuji era tan corta porque no va a subir de verdad. Luego te lo digo. Relaciones físicas, esperemos. Pero antes, rumores. El equipo de voleibol se está metiendo en un buen lío. Estaba pensando en ir a Shibuya con mis amigos para despejarme un poco, pero... ¿tú sabes si hay algún producto u oferta especial de temporada por allí? Pues mira, si vas con tus amigos, pasa por el Big Bang Burger. No, ya lo he hecho. Sujeto de primavera, la Earth Burger es delicioso y saludable. Saludable... no sé cómo serán las hamburguesas en Japón, pero permíteme que lo dude. Y es muy grande, ideal para compartir el Big Bang Burger en la que está en la calle principal. ¿Te cobras comisión por anunciar...? Big Bang Burger, no pinta bien, gracias, ya te contaré. Esta es una conversación real grabada con personas reales, no actores. Lo que tú digas, os ha quedado súper natural. Oh, Dios mío, es el siguiente paso de la publicidad, ¿a que sí?
introducir a gente dentro de las aulas, introducir a gente dentro de tu vida diaria para que tenga conversaciones reales sobre los beneficios de los productos. Ahora mismo están en la televisión, en los cines, aunque ya nadie va a ellos, en carteles por la calle, gente vendiéndote cosas, pero en tu día a día todavía no se han introducido. El que lo patente se forra. Seguro que allá hay una patente o algo de eso. Meter a gente ahí así en tu casa para decirte los anuncios. No poder escapar, no hay forma de escapar. Es lo peor de lo peor, acosado sexualmente cuando iba de honrado. Lo sé, las chicas se habían quedado aterrorizadas de por vida. Estuvo acosando a Takamaki, ¿no? O Takamaki, como se queda pronunciar, pero... Me equivoqué con ella, debería pedirle disculpas. Pero mañana, hoy no va a tener tiempo. Hay una cosa que necesito hacer. En cuanto pueda. Antes de nada. Ah, ok, hay una cosa menos que necesito hacer. ¿Recuerdas alguna cosa más que te llamase la atención? ¿Empezó a actuar diferente después de aquella extraña publicación? Creo que estaba como siempre, pero no lo sé. Decían que era peligroso, así que guardaba las distancias. Estoy aquí. Estáis hablando de mí. Me estabas mirando a la cara. Me sigues mirando a la cara. ¿Podéis no hablar a mis espaldas sin estar en mis espaldas? ¿Por Dios? Ok, podemos estudiar, podemos quedar con la gente, podemos hacer muchas cosas. La loca sigue ahí haciendo cosas de loca. Buen trabajo. ¿Dice algo nuevo? Se refiere a Kamoshida. Me pregunto si los ladrones fantasmas existen de verdad. Joder, ¿estás hablando de nosotros? ¡Oh, no! Si despierta en el corazón de Ikensugime. Le dejará una bufanda para su cumpleaños con mechones de mi pelo. Nada nos separará. Iba a decir todos locos, pero ella en particular. ¿A qué vino de Kamoshida? Voy a demostrar que me arrepiento suicidándome. Y una reunión para todo el instituto. Igual los ladrones fantasmas iban a... ¿Qué te pasa? Me ha dado un escalofrío. Igual me estoy poniendo malo. Por eso necesitas una bufanda. Una bufanda de pelo. ¿Podemos ir a cagar? Ahora sí, menos mal. Debería reflexionar. Me falta poco para mejorar mi conocimiento. Podríamos llegar a nivel 3. Me falta poco para el encanto. Ni idea de la destreza, ni idea del coraje y ni idea de la gentileza. Cuando le demos nuevos nutrientes a la planta ya verás cómo sube eso. Ok. Quería ir por las calles de Tokio de forma aleatoria. De hecho, puede que lo haga. Iguai, esto debe ser Iguai. Quiere quedar, pero en realidad no quiere quedar. Porque no tenemos el nivel suficiente. Nah, aún es pronto. Vale. Pues, ¿con quién quedamos? Ryuji, a lo mejor quiere estudiar esta noche. Eso puede ser verdad. Quedamos con Ryuji, quedamos con Ann. O... no sé si la doctora estaba disponible. La doctora va a estar disponible también. Porque está Jongen aquí. Así que eso, o estudiar, o leer, o esas cosas. Ya sabéis. ¿La película la llegamos a ver la de este mes? A lo mejor también podemos ver la película. Batear, esas cosas. La gente va a lo que va, así que vamos a... contestar por el móvil, es más fácil. Fortalezcamos... lo que te apetezca. ¿Quieres pasar el rato con la señorita Ann? Vamos para allá. Iré. Gracias. Iremos al parque y nos... Macho. De verdad, ponéis nombres a las cosas muy raras. No lo comprendo. ¿Podéis llamar a las cosas nombres normales, como José, el chiquillo o cabeza de huevo? Así es más fácil de recordar, aunque sigue siendo extraño. ¿Es casi más extraño que tenga un nombre supuestamente normal? Que tuviera un nombre más japonés. Iremos al parque Inokashira, es enorme. Quedamos en Shibuya y vamos juntos. Nuevo sitio. Podemos luego quedar con gente allí. Y dan ventajas o cosas... así que... es José sin acento. Yo qué sé, es raro.
El parque rico en naturaleza es el orgullo de Kichijoji. Un pulmón natural, huye del estrés de la ciudad. Muchas parejas disfrutan del estanque yendo en barca. Magnífico, vamos a un sitio donde quedan las parejas para empezar. Literalmente su segundo nivel, creo que es. También puedes invitar a gente a la que le gusta el parque para que vaya contigo. ¿Cómo sabes si a una persona le gusta el parque? ¿A quién no le gusta el parque? Hay varios puntos de encuentro en la ciudad, como tiendas, locales, lugares de interés, etc. Cada confidente tiene su punto de encuentro favorito. Anne es el parque. Si vais juntos, vuestro vínculo se fortalecerá más de lo normal. Usualmente, su sitio favorito es al que te invitan ellos a venir. Descubrirás puntos de encuentro cuando los confidentes te inviten a ir o leyendo sobre ellos en libros. Es verdad, los libros de turismo nos desbloquean sitios también. Encuentra tantos como puedas. Y que sepamos, en la expansión hay un sitio nuevo. Los espacios abiertos son geniales, el entrenamiento de hoy irá como la seda. ¿Recuerdas aquello de que quería fortalecer mi corazón? Pues se me ha ocurrido algo, es verdad, no me acordaba de esta escena. ¿Y eso? ¡Eres increíble! Empezamos un poco ya con el descaro. Pero ea, ya nos conocen. Increíble, seguro que es súper, súper inteligente la idea que has tenido. Y va a tener todo mucho sentido. Lo tengo todo pensado. Tener un corazón fuerte implica que no permites que nada te afecte. Vale, hasta ahí normal. Así que quiero que me insultes, yo intentaré no ofenderme, vaya mamarrachada. ¿Que te insulte? ¿Ese es tu entrenamiento? No lo pillo. Es un plan tan inteligente que nuestra capacidad intelectual no nos permite discernir de qué demonios estás hablando. Aunque ahora han dicho más dos. Aunque está reñido. No, hay más tres, hay definitivamente más tres. No lo pillo. Ya hemos empezado, no dejaré que me asalten las dudas. Nuestro nivel de culto no es suficiente, sí, hace falta tener un nivel superior para entender en qué está pensando. Creo que debería decirle algo a Anne. ¡Venga, dispara sin miedo! ¡Qué tonta eres! ¡Cabeza hueca! ¡Eres única! Son dos que van por el mismo lado y eres... puntos suspensivos única. Los puntos suspensivos son importantes. Eres... única. No es una cosa buena realmente, aunque quién sabe. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué más? ¡Eres muy trabajadora! ¡Qué respuesta tan molesta! ¿Podemos parar? Eso de respuesta tan molesta es como que mierda de respuesta me has dado. ¡Qué respuesta tan molesta! Ajá, ajá, ¿alguna otra cosa? Tienes tapones en los oídos, no creo que no me está escuchando. Me gustas, te amo con locura. ¿Podemos parar? La tercera opción, ni siquiera hay una realmente mala. Te amo con locura. ¿Espera qué? ¿Dos puntos solo? Me parece muy mal. ¿Espera qué? ¿Has hecho trampas? Y tanto. Sí, te he pillado. Quedas descalificado, Anime R. No puedes descalificarme. Soy Respiderman. Espera, ¿se supone que va así el juego? ¿Era un juego? Ah, vale, segunda ronda. Adelante, ahora se tapa los oídos. Escúchame. Esto no te va a ayudar. Eres una genio. Puntos suspensivos. De nuevo, los puntos suspensivos no debería ser una cosa buena. Pero no sé si en el juego de verdad es como una cosa buena.
Eres una genio. Los puntos suspensivos como que lo estás alargando. Eso sería malo. Pero bueno, yo qué sé. Eres una genio. Aunque me diste 3 de inteligencia. Eso malo no es. Me da que esto... Ahora que nuestras personas sean más fuertes, ¿sabes? Pues sí lo van a hacer. Tienes razón. Por fin lo has pillado. Vaya. Reñido de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empate. Como no puede ser de otra forma. Por fin lo has pillado. Esta a lo mejor era peor que la otra, pero ahora tarde. Uy, algo no va bien. Uy, perdón, acabo de recibir un correo de la agencia. Esta vez hemos subido pocos puntitos. La siguiente sesión será muy lejos. Un momento. ¿Y esto del final? Aunque podemos subir más luego. Es un aviso... Es un aviso... ¡Jope! Es un aviso pidiendo que prestemos especial atención al lugar y la hora indicados. Parece que algunos modelos no se han presentado últimamente. Y cuando les preguntaron por qué, todos dijeron que habían oído que el horario había cambiado. Las sesiones deben de haber sido un lío con la búsqueda de sustitutas. ¡Qué raro! ¿Ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez? Oh, ¿esta es buena? Porque nos preocupamos por ella. No, hasta ahora no he faltado ni una sola sesión. Es posible que el equipo se preocupó... Jope, macho, tío, me estoy atragando. Me estoy trabando yo solo, conmigo mismo. Estoy atropellando para decir palabras que van después, antes. Es posible que el equipo se preocupe al ver a modelos sustitutas. Espero que no me pase. Es fácil. Son palabras, con todas sus letras y esas cosas. Aunque mi primer trabajo en el mundillo también fue como sustituta. Fue cuando todavía vivía en Finlandia. Ah, ¿vivías en Finlandia antes? No me acordaba que era en Finlandia. Pero de todas formas creo que es un cuarto americana o algo así, decían en su descripción o en alguna parte, me suena. Mis padres no tenían modelos suficientes para su evento. ¿No te lo había dicho? Mis padres son diseñadores de moda que hacen eventos muy extravagantes. Con diseñadores de moda el resto te lo puedes haber ahorrado. No he visto ninguno que sea normal. Van de país en país, así que solo los veo medio año. Pues... eso es un poco spoiler, pero... En todo el año que vamos a estar aquí no los vamos a ver nunca. Justo este año no los vas a ver nunca. Y últimamente todavía menos, no hace falta que lo jures. Te sientes sola. Esa libertad pinta bien. Hombre, te sientes sola. Y esa libertad pinta bien. Nosotros estamos sin padres todo este año también. O sea que... se aplican a nosotros también ambas. Te sientes sola, yo te hago compañía, no te preocupes. Ya me he acostumbrado. Pero era muy duro cuando era pequeña, solo estábamos mi canguro y yo. Tampoco tenía amigos. Vaya que deprimente se ha puesto el tema, jajaja. Cuando hago de modelo siento que conecto con mis padres de alguna manera. Es una buena afición, pero no quiero dedicarme a ello profesionalmente. Al fin y al cabo es como Kamoshida se fijó en mí, y también como surgieron los rumores en clase. Ahora mismo los drones fantasma tienen prioridad. A ver, a mí me da igual con quién queréis hacer follisque, pero yo no soy el que decide hacer follisque con unas o con otras, o con todas, o con ninguna. Es el chat, así que la culpa de todo la tiene el chat. Ya lo digo siempre, si no es Mishima es el chat. Es el orden, aunque puede que la culpa sea de Mishima de alguna forma también. Ahora mismo los ladrones fantasma tienen prioridad. Nadie me puede sustituir.
Y por eso debo ser más fuerte. Siento que Anne está todavía más motivada, así que mira, al final ha colado. Y ha subido de nivel y esas cosas. El entrenamiento valió para algo, pero claro, el siguiente nivel pinta un poco peor. Golpe de gracia. Posibilidad de realizar un ataque si Joker no acaba con el enemigo. Justo están al 3, creo que Ryuji y Anne, lo cual es bueno. Y el gato por historia, así que no importa. Confidente de los amantes más mejor, gracias Pixie. Cuando era pequeña solía ver esa serie en la que la villana principal era una ladrona. Perdía siempre contra el héroe, pero me parecía muy guay. Iba a decir Carmen Sandiego, pero Carmen Sandiego no puede ser. Porque Carmen Sandiego no perdía, se escapaba siempre. Tampoco es que fuese buena. Pero sí, guapa, fuerte, sincera y sexy. Me parece que han hecho un reboot, puede ser, de Carmen Sandiego y ahora ya no es mala. Lo cual me parece una tomadura de pelo muy grande. Hacen falta más malos en los medios. Es ahora todos, no, pero es que son incomprendidos y no sé qué movidas. No, quiero un malo que sea malo de verdad y le guste ser malo. Eso de vez en cuando es entretenido y mola. No, no es que la sociedad, la culpa es de la sociedad, como siempre. Que sean antihéroes, no, yo quiero malos, malos, malos. Que puedes hacer un malo, que sea malo y sea interesante. Y aún así puedas estar un poco de su parte. Pero yo qué sé. Porque Carmen Sandiego era mala, pero no era mala del todo, pero era mala. O sea, robaba las cosas para ella, no para justicia ni no sé si... Me parece que ahora solo robaba a otros ladrones o alguna historia rara así. Lo cual es aburridísimo. Pero bueno, yo qué sé. Decía lo que pensaba y hacía lo que le daba la gana. Tenía claro que la justicia era para ella. Hace falta un nuevo Hans Gruber o cosas así de Jungla de Cristal. Hacen falta malos malos. Últimamente... los han vuelto más light, o no, o te puedes poner un poco de su parte, los han puesto más incomprendidos. No sé. En los 90 todo era mejor, como siempre, como ya sabemos. Decía lo que pensaba y decía lo que le daba la gana, tenía claro que la justicia era para ella. O una Cruella de Vil. Quería llegar a ser como ella algún día. Espero estar acercándome, aunque solo sea un pelín. Hasta otra. Y ahora tendríamos que intentar aprovechar los dos puntos. ¡Hola, soy yo! Gracias por haber venido conmigo. Tras vernos intenté volver a casa caminando como una pasarela. Como si fuese una mujer sexy. Una chica me vio y empezó a imitarme. Se puso a caminar junto a mí. Seguro que me vio, ¿no? ¿Crees que pensaría que era guay? Puede ser. Te cohibes demasiado. ¿Un modelo infantil? De Lupin III lo justificaban. Depende. Pero es que claro, de Lupin hay tantas temporadas, capítulos, hechos por distintos directores. Y películas también con distintas dirección. Que... es tantas cosas. Lupin era... es... Es un entremedias. Es usualmente... o sea, a veces sí roba para él, pero a veces mata gente. O sea, que no es de estos de, no mata nunca a nadie y cosas así. De vez en cuando mata gente, pero usualmente mata gente más cabrones que ellos. Usualmente sí que suelen ir contra otros ladrones, pero usualmente los ladrones van contra ellos. Y usualmente hay algún motivo bueno detrás, pero no sé, hace algunas cosas. Pero es que claro, es también como un ladrón fantasma de estos, como un ladrón caballeresco, o sea que más o menos.
La película de Goemon. La película de Goemon no está mal. Oye, por cierto, puede ser lo que ha ganado. Esto es off topic a casco porro. Pero. La película de Goemon es parte de trilogía de otras dos películas. Una de. Es el ladrón de guante blanco, sí. Una de. Joder, se me han olvidado los nombres de los compañeros. Hace tiempo que no veo nada de esto. Pero la de Goemon fue la última que echaron, me parece. Una de. Fujiko. Otra del. Joder, el compañero de Jigen. Y otra de. De este, de. De Goemon. Pero. Luego hay una trama que va junta en las tres películas. Y no se cierra. Hay una cuarta película de eso, porque si hay una cuarta película no sé cuál es, ni cómo se llama, ni dónde está. Porque dejaban la trama así, ¡ey! Esto no ha terminado. Y digo, ¡coño! Esas tres películas tienen una trama conjunta, pero que solamente se desvela al final y digo, ¡hostias! Pues hay una... son... que yo sepa tres, pero tiene que haber una cuarta. Supongo que de Lupin, como protagonista, no como otro personaje de protagonista. Que tienen que ir juntas y no sé cuál es, o si es que no ha salido todavía. ¿Cómo han sacado esa de 3D? Bueno, jaja, casi me sonrojo. Pero bueno, sí, ya, fuera. Pero es que no sé, es la, esa trilogía está todo con, son, tienen que ser modernas. Porque el estilo artístico es más nuevo. Y están bastante bien hechas las tres. De verdad me sabe mal por ella, no sabe que soy un desastre con patas. Supongo que aún me queda mucho, pero no voy a desistir. Pero bueno, continuamos con esto. Aunque va de ladrones fantasma también, así que... O de ladrones de guante blanco, que para el caso es lo mismo. La de 3D sale en septiembre. La de 3D también me interesa verla, a ver qué, a ver cómo lo hace. Va a ser raro que sea en 3D, pero bueno. Peor que, o sea, peor que sean las de actores reales, que no la he visto, pero dicen que es una mierda. He tomado la decisión de hacerme más fuerte. Tengo que superar todos los obstáculos. Gracias por escucharme. Chao. ¿Sigue habiendo polen? En nada, exámenes. Perfecto. Pues si podemos, hacemos esto. En mi opinión. Y además... sí, qué demonios. Tenemos que terminar los exámenes esta semana. ¡Se acercan los exámenes! No has estudiado todo sin mí, ¿verdad? ¿Cómo que se acercan? Son mañana, desgraciado. Si vas a estudiar, ¿te apetece que te acompañe? Estoy metido en un buen lío. ¿Está el crucigrama? Entonces lo miramos. ¿Quieres estudiar con Ryuji? Enseguida te lo digo. En cuanto compruebe, sí que hay crucigrama. Pero antes, la tele. Matemos unas cuantas neuronas antes de ponernos a estudiar. Parece la opción inteligente. Veamos la caja tonta. Hemos hablado con... aunque claro, las televisiones ya no son cajas. Echo un poco de menos las teles de tubo. Eso sí que era una caja. Hemos hablado con especialistas del escándalo de violencia y conducta inmoral del profesor Kamoshida. ¿Opinan que hay problemas dentro del sistema educativo japonés? Sí, pero... iba a decir, lo de Kamoshida no es lo único, no es realmente muy representativo de los problemas del sistema educativo japonés, pero un poco también. Puede ser, crecí en Finlandia. Y allí todos los estudiantes tienen los mismos conocimientos. El panelista no será el padre de... ha dicho Finlandia, ¿verdad, Ann? También es casualidad. Apenas hay coste... hay costes... hasta el instituto. Además, todos los profesores son doctorados. En tal caso, ¿llamarías a esos panelistas profesores? Dijo Finlandia. A lo mejor es el padre y o madre la que estaba hablando ahí. ¿Vas a hacer crucigramas? ¿Tienes cosas que hacer? Que sí, esto no cuesta tiempo. Déjame hacer crucigramas, gato. Postvacacional. Madre mía, es tan fácil. Es síndrome, vamos. Pero bueno, que... ahí hay una S, seguro. Enfermedad contagiosa y mortal. Ahora mismo, no sé si están las letras, pero no debe ser. Ahora mismo no puedo pensar en otra cosa que no sea lo que está ocurriendo ahora. Pasemos a otra. Además cabe COVID. Pero no, joder. Sustantivo de dañar. Daño.
No veo las Ds, joder, estoy ciego. Lo contrario a la alergia. Joder, lo contrario a la alegría, de verdad. Aquí las letras están en el orden que le apetecen y yo las leo en otro distinto siempre, ¿eh? Contrario a la alegría, pues tristeza. Si están las letras, que espero que sí. Entonces esto no es una S. ¿Cuál era la pregunta? Pensaba que era otra cosa. Postvacacional. Ah, es estrés. Pensaba que era síndrome postvacacional. Pero ni siquiera cabría. Es estrés. Estrés, sí. Enfermedad contagiosa y mortal. Con una T aquí. Descartemos letra porque no se me ocurre ahora mismo. La peste. Ahora ya lo he visto. La pet. Esta vez no sobran letras. ¿Qué ocurre si pongo una E no acentuada? Me lo darán como malo, ¿no? Bueno, estrés. Ya lo tengo, la respuesta es estrés. En Japón, la enfermedad de mayo se llama así debido a los síntomas que provoca el cambio de estación tras las vacaciones que ponen fin al mes. O sea, la gente... Una vacación de una semana, una vacación de simplemente una semana, es lo único que tienen los pobres para sentir estrés postvacacional. ¡Oh, Dios mío! ¡Pobrecicos! Aquí es, pues, después del verano, que te tiras un mes, si tienes suerte. O dos, si estás estudiando. Pero wow, el estrés postvacacional lo tienes después de la semana esta dorada. Qué triste que es, madre mía. Y lo llaman la enfermedad de mayo. Debido a los síntomas que provoca el cambio de estación tras las vacaciones que ponen fin al mes. En Estados Unidos tienen la enfermedad de septiembre tras las vacaciones de verano. Y en Reino Unido la enfermedad de enero. Después de navidades y eso. No sabía que lo llamaban la enfermedad de septiembre y la enfermedad de enero. Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Es el acento que te confunde, ¿a que sí? Puede que te hayas vuelto más listo después de resolver estos crucigramas. No mucho, pero es algo, son puntos gratis. Y supuestamente estamos a punto de subir y vamos a quedar con Ryuji. Bueno, es que además en Japón, claro, cuando se ponen de huelga trabajan más, son sus movidas. Si subimos a nivel 3, lo petamos. Voy a mirar la planta, pero dudo que vaya a querer subir la planta. Le dimos de comer hace poquito. ¿Lo veis? Quedemos con Ryuji, así no hace falta pensar y los exámenes nos va a venir de puta madre esto. Pero de putísima madre. Nos dijo la profesora que no valía con estudiar el día antes del examen. Hemos estudiado los dos días antes del examen, así que ya técnicamente hemos cumplido. Estudiamos juntos. ¡Qué gran ayuda! Estaré esperando al restaurante si voy al restaurante, cojonudo. Estará... Es de noche, ¿no? Creo que de noche no está nunca Stanley, pero si lo está ya lo petamos. Ah, está vacío. Qué poca gente viene por las noches aquí. Empiezo a pillarlo. Supongo que debo hacer lo mismo con este. Espera, esto está mal. Mierda, ¿dónde he fallado? Intenta empezar de nuevo. Quizá haya sido un descuido. Por la noche está muy vacío el restaurante, sí. Además, por la noche es cuando más gente debería haber. ¿O es que en Japón no son tanto de salir por las noches? No, sí son de salir por las noches, pero no van a cenar. ¿Por ahí? ¿Son más de ir a comer por ahí? Este restaurante no parece el típico restaurante de esos de una comida rápida para trabajadores. Parece un restaurante de sentarte a la mesa bien.
Y quedar con gente es más restaurante, restaurante, no, no sé. Pensaría que por la noche habría más gente. Intenta empezar de nuevo, creo que es lo que ha ganado. Buen consejo, anime, es importante revisar para donde te han torcido las cosas. Tres puntacos. Ah, casi. Tiene que estar a puntito de subir. No le puede quedar mucho para subir a ese conocimiento, yo creo. Hemos estudiado bastante en general. Y hoy han sido 4 puntos, el otro día otros 4 puntos. Hemos subido 8 puntos en un momento. Aquí, si arreglo esto... ¡Hala, problema resuelto! ¡Eres la leche, tío! Y Ryuji creo que debe subir también al nivel 4 enseguida. Voy a por más bebida. Resolver esa pregunta me ha dado un subidón. ¿Ves una persona culta que conoce los múltiples beneficios de refill? Abusar todo lo que podamos de ello. Menos mal, tenemos hasta 3 vasos y somos 2 personas. Deberíamos irnos a casa. La lástima es que no haya subido, tiene que estar a punto. O eso espero. Hoy está lloviendo y justo hay exámenes. ¿Será posible no poder beneficiarnos de la lluvia? No me lo puedo creer, una asamblea escolar en plenos exámenes. ¿Qué narices se creen? Estudiante de aspecto apático. Es pasado mañana, ¿verdad? Tendrá que ver con lo de Camosilla de nuevo. ¡Historia! Uf, no puedo creer que el instituto desbarate nuestro calendario de esa manera. ¿Esto es nuevo? ¿Estáis seguro? A mí que me parece todo nuevo, yo pensaba que esto ya estaba. Me da igual, no tendría nada que ver con nosotros. Ojalá dejaran de meternos en sus percales. De vez en cuando dicen, ¿y si utilizamos una frase típica? Porque sí. Pero claro, son cosas que los estudiantes de ahora no, es imposible que utilicen. Seguro que no hay un estudiante en todo el país que haya dicho percales en todo el año. Una asamblea obligatoria en plena semana de exámenes, lo que faltaba. Gato, no te escandalices que no eres alumno. Aunque vienes más al colegio que yo, macho. Acoplado. ¿Sí es nuevo? Si es nuevo solamente puede ser una cosa, pero ya veremos. Bueno, que empiece el primer día de exámenes. Ahora sí, a responder a todo mal. Aunque... en el Persona 5 solíamos hacer una cosa. Yo he escuchado a jóvenes utilizar la palabra pesquisas, pues es complicado. Usualmente las preguntas de clase las contestabais vosotros y las de los exámenes las respondía yo a ver si me acuerdo de cuáles eran las respuestas buenas. En principio hagamos eso. ¿Puedo consultar la red aquí? Porque sería muy cheto. ¿Qué figura histórica inspiró la expresión a favor del magistrado Minamoto no Yoshitsune? No, no puedo usar la red, gracias a Dios. Son exámenes, aunque siempre puedo usar internet. Yoshitsune, pijo. Pues sí. A ver, una pregunta teórica. Fácil y difícil, pero vamos a calmarnos y a pensar. Creo que el gato me va a spoilear esta pregunta, así que... no hace falta ni pensar. Explica por qué Explica por qué. A Minamoto no Yoshitsune... es que me sale más decir Yoshitsune... me sale mucho mejor dónde va a parar. Muchísimo mejor. Yoshitsune Minamoto. Pero bueno. Se le considera un héroe. Yoshitsune tenía un hermano, ¿verdad? Creo que su nombre era... eso ya no me acuerdo. Fujiwara. Joder, si fueran nombres parecidos. Pero es definitivamente Minamoto. Yoritomo. Los otros no son ni Minamotos. Sí, ese es. Aunque creo que si fallo, el gato me dice que lo resuelve, que no es esa y que lo haga bien. Así que hubiera dado igual. Yoshitsune trabajó con Yoritomo. Yoritomo no me acuerdo. Se conoce a Yoshitsune, al otro no me suena. Hizo un montón por su hermano. Pero acabaron enfrentados al final, tras plantarse cara... ¿Ganó Yoritomo o ganó Yoshitsune? Ganó Yoritomo. Expulsó a Yoshitsune, ¿verdad? Sí, Yoshitsune se suicidó después de que su hermano lo exiliara. Aunque perdió, Yoshitsune pasó la historia como un héroe. Se debería a que tendemos a simpatizar con la gente... a simpatizar menos
con la gente en el poder y más con el débil, el vengativo, el astuto, el débil. Sí, pero no a cualquier débil. La gente alaba a los débiles que se enfrentan a grandes opresores. Eso es lo que hizo Yoshitsune. Entonces lo considera un héroe porque se enfrentó al poderoso Yorimoto. Has terminado a tiempo. A lo mejor, si respondo muy mal a esa pregunta, pierdo tiempo y puedo no terminar de responderla. Nunca lo he probado, a ver qué pasa. Se acabó el tiempo, si el gato me corrige mucho porque no elijo bien. Se acabó el tiempo, soltar los bolígrafos y poner las manos bajo la mesa. Da igual que digáis números, en los exámenes estoy respondiendo yo. Para ver si me acuerdo. No son preguntas nuevas. Los exámenes, en principio, siempre van a ser cosas que ya nos han preguntado en clase. Aunque nos han preguntado pocas cosas en clase este trimestre o semestre o como lo hagan aquí. Hoy es el segundo día de exámenes, podéis empezar. ¿Qué función cerebral era responsable de que veáis esta ilusión en esta figura? Esto se supone que son matemáticas. Creo. No es cognición. O sí es cognición. Porque como hablan siempre de nosotros, ahora puede que esté mezclando yo conceptos. Alucinación no es. Obstrucción no es. ¿Exultación? Es la única que podría tener dudas, pero voy a decir cognición porque es la que creo que es. Pero como también están hablando de la cognición todo el puñetero rato en el juego, ahora mismo me hacen dudar, pero sí, ¿por qué no? Menos mal. Es cuando, efísima, cuando te están hablando tanto de lo mismo o como cuando ves una palabra escrita muchas veces que te empieza a parecer como que está mal. Que también es una cosa que pasa en los exámenes muchísimo y luego la lías. Pero bueno. Pues sí. ¿Cuál de los siguientes mapas podéis pintar sin que haya ninguna zona adyacente del mismo color? Técnicamente cualquiera con cuatro colores. Pero hablaron del mapa del mundo. Pero son ambos porque es cualquier mapa. Pero no han dicho lo de los cuatro colores, así que ese enunciado da lugar a malentendidos, pero vale. Total, ya que estamos criticando el sistema educativo. Okay, class, let's get started. ¿A quién le falta? ¿A alguien le falta el examen? Ya podéis empezar. ¿Qué libro definió Malhechor como el principal factor en el progreso de la raza humana? Pollas. Me acuerdo de esta parte, no me acuerdo del nombre del libro. Casi seguro que será el Diccionario del Diablo, porque era una obra satírica. Gracias. ¿Qué arquetipo de personaje define como una mujer misteriosa seductora con intenciones ocultas? La de Anne. La femme fatal. ¿Qué ha pasado? Que si da igual que la gente ponga números, si era lo que pasó, no estaba prestando atención, pero bueno, que la gente ponga números da igual, si yo estaba lo mío, o sea, bueno, no importa. Una asamblea con estas alturas de curso, en serio, es verdad, es hoy. No paraba de responder, pero no importa, no le presto atención y ya está, que él responda lo que quiera, a ver si acepta. Bueno, no tiene importancia, pero bueno, tampoco era para tanto. Podemos, han sido de 600, ha sido 10 minutos, pero vamos, que bueno. ¿Podemos traer las tarjetas educativas? Perdona, ¿qué? Como si es uno de los numerosos fallos que tiene este instituto. Sobre todo que vendan perritos de fideos, por amor de Dios, eso no puede ser comestible. Tengo que irme pronto a casa para estudiar. Kamoshida nos la lía incluso cuando no está. Va a ir a una asamblea, no puede ser tan larga, por Dios. Qué exquisitos que son. Ever since that specific incident, many of you have voiced concerns that I could not bear to ignore. Perdón, habla. We believe the mental health of our student body is absolutely vital. So we've acquired the service.
services of a therapist. Sí que es nuevo. The floor is yours, doctor. Doctor. ¿Y el acento extranjero? His voice is sexy. My name is... My name is Takuto Maruki. Thank you for welcoming me to your school. No need to be formal with me, though. I'm just here to counsel anyone who's interested. Doc, if that would help you feel more comfortable. Any assistance you need, I'll be... Oh. I guess I'm not really any good for helping with money problems. Es nuevo, desconfío inmediatamente. Yo. Okay. You ever expect this place to actually give a shit about our mental health? Well, our school's made national news. Maybe they figured they'd look even worse if they didn't do anything for us. Como ya hicieron el 5 normal. Doctor, what's his name? Maruki. Yeah, wasn't that guy just basically clowning it up on stage? You really think he'll do us any good? Ryuji. Hey there. Sakamoto-kun and Takamaki-san, right? And that must make you... ¿Cómo nos conoce ya? Estás en el ajo, ¿verdad? Estás completamente in the garlic, lo sabía. Parece inofensivo, así que seguro que está en el ajo, junto con la del lazo. Y... Mishima. Well, I was informed of certain students before beginning my tenure here. Those that had, previous interactions with Mr. Kamoshida. Está efectivamente justo detrás del chat. No lo veía nadie, era el hombre invisible. It must have been especially tough for you after having just transferred here. Debe ser especialmente duro para ti porque acabas de llegar. No mucho, sí. Y pensar que acabaría en un castillo de Kid, ¿por qué? ¿Cómo es una opción esto? Esto es definitivamente nuevo. Este es un nuevo enlace social. Barra confidente. Aunque esta vez han buscado la excusa de que de verdad vamos a... Que haga de confidente, porque es supuestamente médico y nos va a ayudar con los problemas psicológicos y esas movidas. Se parece un poco a Otacón, tenéis razón. ¿No? ¿Un poco, tal vez? ¿Y pensás que acabaría en un castillo? ¿Un castillo? ¡You idiot! Oh, looks like this guy didn't get much sleep last night. So, what do you want with us? Ah, yes, I'd forgotten. Parecido cero. Hombre, en el juego no, pero en la miniatura de la cara un poco, ¿no? Un poquito. ¿Qué más da? I know I already offered my services to the student body earlier, but would you three be interested in counseling? Nope, not at all. Huh? How's that surprising? You were just a touch more emphatic about it than I'd expected. Ah, but if you come to my office, you can have free snacks. All you can eat. Would be nice, but there's still plenty to be had. So, how about it? No somos críos. Y el picoteo ha dicho gratis. Ha utilizado la palabra clave. Gratis. Todo lo que sea gratis es automáticamente bueno. Veneno gratis, sí, por favor, traga para adentro. Es gratis. Hey, don't fall for that. Gratis. I've been explicitly ordered to provide counseling to the students directly involved with Mr. Kamoshida. It's in the school's interests for its students. Ah, the school's interest, huh? I know that asking you to be open with a complete stranger like myself is a lot. Claro que
Dice uno, detecta un pedófilo en potencia. Ha venido a nuestro instituto, ha venido al instituto y ha empezado. Lo primero que ha hecho ha sido ofrecernos chucherías para que vayamos con él. Un poco sospechoso es. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Subir a la furgoneta. Making this mandatory wouldn't do you any good either. Might as well turn it into a worthwhile experience. Tú vas a ser nuestras... En lugar de tener clubes para hacer deporte, o teatro, o pintura, vamos a tener que venir al loquero. ¡Jo, macho! En lugar de este tío, podrían haber puesto un club al que ir, o no ir. Pero bueno. Oh, I know. If you attend my counseling sessions, I'll teach you different ways to improve your mental acuity. Like ways to hone your concentration before exams. Or not getting nervous on dates. How's that sound? Oye, qué tástico. Entrenamiento mental. Si saco provecho, podría ser útil para los ladrones fantasmas. Sí, lo que tú digas. Ah, le llamamos ladrones fantasma. There's also snacks. All right, enough with the snacks. So, which way are you leaning? Por hablar no se muere nadie. Eso es sensato que se lo digamos a Ryuji, que le gusta mucho hablar de cosas que no debería. O lo haré. Aunque no es una decisión. Pero la implicación de meterle ideas en la cabeza a Ryuji de que no pasa nada por hablar, es malo. Lo haré. I guess it'd just be more trouble for us if we didn't go. Hmm, yeah. Really? Then I guess it's a deal. I'll be in the nurse's office. Feel free to come by whenever it's convenient for you. Saca la comida gratis. Okay, I'll see you later. El tío este... Thanks for taking my counseling into consideration. Now that we have a deal, I promise I'll do my best to help you. ¿Qué arcana tienes? Porque hemos hecho un trato. Cuéntame tu arcana. Oh, Dios mío, Sae, ¿qué va a decir? Esto es nuevo. ¿Sae? Con que estás loco, ¿eh? Pues un poco, sí. O sea, aquí vas a un loquero y me tengo que creer lo del mundo paranoia fantástico. It's hard to believe an ordinary high school student could accomplish such grandiose heists. One would need a heart of steel, unaffected by outside influences, and prepared to act without hesitating. Sobre la marcha, esa, ¿eh? Ya no sabes qué inventarte. There has to be someone who helped strengthen your mental state. Sound like somebody you know? Give me a name. Es que no me acuerdo, es nuevo. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new... Pero si ya deberías haber fortalecido mentalmente o no, puedes tener esa fortaleza de base. With the birth of the counselor persona, consejero, I obtain the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. ¿Qué número de arcana es siquiera? No me suena. ¿El 1? ¿El 1 no es el mago? Aunque creo que hay varias arcanas que tienen el mismo número. ¿El 1 no es el mago? ¿También? Pero puede ser que haya arcanas con el mismo número o algo así. Claro, porque hay arcana mayor y arcana menor. Debe ser alguna arcana menor. Pues vale. Es una variación del mago. Ok. Eres un gato. Entendido. Dame alguna ventaja, por Dios. Esto no ha servido de nada. Salvo por la experiencia de fusiones. Hold up, dude. Sorry for keeping you like this. Well then. Dame chuches. Esperaba un monólogo del tío ese o algo así, vale. Okay, quiet down. Podéis volver. Tengo algo que añadir. Vale, tranquilizaos, tengo algo que añadir a la reunión de antes sobre las sesiones de orientación que hemos ofrecido. Que os hemos ofrecido. Continúa. El orientador está disponible a partir de hoy. Después de clase, estará en la enfermería a partir de hoy. El doctor Maruki estará aquí solo hasta noviembre. Por lo que aprovechar para hablar con él si lo necesitáis. No me acostumbro.
a que los días del mes técnicamente no tengan que ir con mayúsculas. Siento que está mal, me siento sucio al verlo, pero bueno. Eso antes no era así. Pero ahora técnicamente, supuestamente, no hace falta ponerlo en mayúsculas. Si eso no es un, si eso no es un nombre propio, noviembre ya me dirás qué es. Pero bueno. ¿Solo está hasta noviembre? ¿Por qué? Para la mayoría es cosa vuestra decir si queréis verlo o no. Hablaré con los alumnos después. ¿Solo está hasta noviembre? Eso es sospechoso. Un enlace social solo hasta noviembre. Es bastante tiempo, pero no te creas, ¿eh? Es sospechoso que solo esté hasta noviembre. Algo va a tener que ocurrir en noviembre. Para la mayoría es cosa vuestra decidir si queréis verlo o no. Hablaré con los alumnos después. El instituto ya lo ha decidido. La consulta del Dr. Maruki será obligatorio. Ir a la consulta será obligatorio, pero puedo decidir cuándo, ¿no? Oye, ¿al final queréis ir a ver al doctor? ¿A la orientación? Parece que no nos queda otra. Le dije a Maruki que sí, pero no sé si me apetece de verdad, ¿sabes? Venga, no hay otra opción. ¿Pasamos? Pero chuches. En noviembre vas a ir corriendo ahí con los críos que he conseguido secuestrar. Venga. Sí. De todas formas, creo que es mejor que no llamemos más la atención. Creo que voy a intentar ir hoy. ¿Con qué orientación? La señorita Dan tiene razón, no te olvides de ir a verlo para no llamar la atención, ¿vale? Enlaces sociales. Si puedo hoy, a lo mejor... A lo mejor no tengo opción, a lo mejor tengo que venir. Ah, pensaba que teníais. Pensaba que esta era una... parte con voz. ¿Bien, es una sesión? Sí, ¿es mal momento? No, cualquier momento es bueno, a no ser que tenga alumnos. ¿La música es nueva? A ver. Lo es. Ahora. ¿Es nueva nueva o es referencia a algo? Parece nueva nueva. Pero pensaba que a lo mejor podía tener algún aire, alguna canción. Pero creo que es nueva nueva. Me alegro de que hayas venido. ¿Te apetece picar algo? Si tiene mejores cosas que en la cafetería, me parece bien. ¿Ahora sí tienes voz? ¿No? Ok. Tranquilízate primero. Bueno, tranquilízate primero. Estoy aquí para escuchar lo que quieras decirme. Claro. Suicidios, hijos, 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 suicidios. Aunque solo tengo una cosa en la cabeza, lo que yo decía. Sí, tiene sentido. No te sientas obligado a hablar conmigo. Podrías haber cogido algo para picar e irte, jaja. Tío, ¿de verdad has venido a traficar con alimentos? No, no pasa nada, sé que tengo que hablar de esto con alguien. Ya has hablado con nosotros. Si quieres escuchar una historia súper larga, claro. ¿Cuánto en detalle vas a entrar? Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Si quiere ganar nuestra confianza, desconfiemos. Entiendo, es horrible que alguien le haga esto a otra persona, eso a otra persona. Sí, por eso quería vengarme por Siho. ¿Por qué hablas de venganza? ¿Y? Al principio creía que Kamoshida tenía que pasar por lo mismo que Siho. Pero... ¿pero? Después me di cuenta de que eso no estaba bien.
Que se suicide no acabaría con el sufrimiento de su hijo, le serviría para escapar. No me digas, eres una joven muy sensata, Takamaki. ¿Cómo? Creo que no. No, eres mucho más lista que yo a tu edad. Yo no era tan maduro. No he hecho nada especial. No puede ser tampoco mucho más mayor. Parece joven, parece recién salido de la facultad o algo. Si no hubiera pasado por ese... Pero claro, los japoneses no envejecen. Es una cosa muy rara. No se les nota, por lo menos en la cara, hasta que de repente ya son viejos. Un día son joven y al siguiente ya es viejo. Es de 0 a 100. No se sabe cuándo es, pero hay un momento que dices, ah, de repente ya dejas de ser joven. Y ya son abuelos de estos, así, calvos con el bastón. Pasan de tener la cara perfecta, ahí con el colágeno, a de repente ser viejos. Es muy raro. Pero si os fijáis, siempre parece como que tardan más en envejecer, ¿eh? ¿Ves? Sakurai tiene 50 años. Y lo ves y dices, macho, está jovencísimo el cabrón. Y encógela a ser viejos, ¿eh? ¿Verdad? De repente hacen así. Uy, se vuelven más pequeñicos. Y encorvaos. Si no hubiera pasado por este infierno, no habría madurado. Y Kojima, y si todos. Si es que no, sí, macho. Parecen súper jóvenes mucho tiempo. O por lo menos no la edad que deberían tener. Ya veo, entonces ¿en qué piensas? Así que yo qué sé, el Maruki este podría tener 60 años y no lo sabríamos. Ahora mismo... Solo espero que su hijo se mejore cuanto antes. Hemos sufrido mucho, pero quiero disfrutar y sonreír como antes. A estas alturas me importa un pimiento camosida. Ese sí es que es un enfoque sano. No se puede cambiar el pasado, pero sí caminar hacia adelante con la cabeza alta, esa es la clave. Puede que nos esté intentando ligar a Anne, pero como ya digo, chuches gratis. A ver, claro que sería mejor que nunca hubiera ocurrido. Claro que la única forma que tenemos de ligarnos a nosotros es que nos hable de su hijo, o sea, que está haciendo lo mismo que nosotros. Nunca sabemos si de verdad quiere ayudarla o quiere ligársela. Totalmente de acuerdo. Pero no se puede borrar todas esas tragedias de la historia. Ojalá fuera posible, ¿verdad? ¿A dónde está yendo esta conversación? Todos seríamos más felices si pudiéramos hacer eso. Olvidar. Interesante dirección en la que ha ido la conversación. Vaya, mira qué hora es. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias por venir. El reloj del instituto suena igual que el reloj de mis abuelos. La alarma esa. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias por venir. Ah, no, gracias a ti. Me siento mucho mejor después de quitarme ese peso de encima y ver que la solución es olvidarme de tus problemas. La solución a todo es olvidarse de los problemas. Ignorarlos, como si no existieran, digamos. A lo mejor estoy leyendo de más, pero... Me alegro, te lo mereces. Vuelve cuando quieras. Vale, hasta luego. Va a haber que visitar al tío este. Bueno, he ido a la orientación. Animer, tú también vas a ir dentro de poco, ¿no? Ya veremos. ¿Cómo ha ido? Vaya mierda. En Persona 5 no cambiaba la música del día a día, ¿verdad? Siempre era la misma. ¿Cierto? Porque en otros juegos cambiaba, macho, y molaba cuando llegaba el cambio de música. Decías, uff, ha pasado un trimestre ya. Siempre molaba cuando cambiaba la canción. Cuando llueve diferente, bueno, algo es algo. ¿Cómo ha ido? Bueno, no ha sido tan duro como me esperaba. Creo que deberías ir a probar, que si no me laves la cabeza. Creo que ya lo va a intentar hacer el doctor.
Hablar con el Dr. Maruki es más sencillo de lo que piensas. Bueno, te veo mañana. ¿No tienes una sesión de orientación? Me vais a obligar a ir, ¿a que sí? Tienes que ir a la enfermería en el edificio de prácticas, en el edificio de prácticas. Haré tiempo por la zona. Me obligan, me super obligan. Lo sabía, tenía que aparecer, hace mucho que no salía. Ah, hola, no es lo que has dicho, así que imagino que esta parte no tiene voz. ¿También has venido a una sesión? ¿La vamos a hacer conjunta? Eso es. ¿Tú también? Tenía que salir. Lo que me pregunto es cuándo se unirá al grupo. Porque vamos, es dolorosamente evidente. Con que la persona tenga un recuadro especial, es que es especial. Pero vamos, este es el personaje nuevo. Apuesto a que es la última. Yo creo que no, yo creo que la van a hacer que se una antes. Ahora, no sé el momento en el que se unirá. ¡Claro! Que al principio del juego es como... No soy parte de los ladrones fantasma. A lo mejor es alguna especie de rol nuevo en la que ayuda de vez en cuando o alguna historia similar. Aún así va a ser raro. Tenemos que poderla manejar. Seguro. Lo que no sé es cuándo. Por cierto, ¿tú también? Sí, correcto. El Dr. Maruki es un orientador extraordinario. Toda esta escena no me gusta. Son demasiadas cosas nuevas a la vez. Todo lo nuevo es malo. De hecho, llevo tiempo viniendo desde antes de cambiarme al Sujin. Están compinchados. Es absolutamente todo una conspiración judeo-masónica. Lo sabía. Mishima os ha dicho que vengáis, ¿a que sí? Ah, no sabía que ya os conocíais. Bueno... Algo de una abuela en el metro, no preguntes. No me vendas tan bien, Yoshizawa. Nombre raro. Que yo no soy nada del otro mundo. Dejémoslo en... ¿Cómo se llamaba esta cría? ¿Kasumi? ¿Puede? Alumna Yoshizawa. Me tengo que ir, con permiso. Demasiado educada, algo trama. ¿Te parece bien si empezamos? Bueno, no he tenido la del lazo. Pues sí, ¿para qué? Para aprenderos el nombre. Sí puede ser la del lazo, joder. Y ya está. Bienvenido, gracias por venir. No me quedaba elección, aparte, porque me dices bienvenido ahora, si ya me has visto fuera. Hicimos un trato. Estoy un poco nervioso. Hicimos un trato. ¿Dónde están las chuches? Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Has prometido cosas de comer. Sí, es gratis. Me prometiste cosas gratis. Quiero cosas gratis. Ah, un punto. Ah, bueno, espero que valga la pena. Sí. Oh, gracias, ya entiendo cuál es tu situación, polleces. ¿Qué le hemos contado? Mira, me han puesto al día y me han comentado por qué viniste. Porque cosas gratis. Forma parte del pasado. Ah, porque vine al instituto. Eso tiene más sentido. Eso forma parte del pasado. Ahora estoy bien. ¿O qué pasa con mi privacidad? No tenemos ninguna, ya lo sabes. Ni poder de decisión, pero bueno. ¿Y qué pasa con mi privacidad? Me alegro saber que te lo tomas con humor, pero no. No es lo más agradable, perdona. Ahora que me has hablado más de ti... Ojalá hubiera podido decidir lo que digo, pero... Creo que me he dado cuenta de algo. Parece que te has reconciliado contigo y con lo que te rodea. Es un poco pronto para ello, ¿no? Admito que es increíble. Gente mucho más mayor es incapaz de hacer algo así. A ver, ¿te has fijado en que cada uno concibe la realidad? ¿Te has fijado en que cada uno concibe una realidad que no es más que un reflejo de lo que desea?
Háblame más de mí, por favor. Algunos quieren ser alumnos modelo o desean que los amen. Por ejemplo, a eso me refiero. Pero las realidades idealizadas y la verdadera a veces no tienen relación, cosa que duele. No todo el mundo saca notazas en los exámenes, estás... Creo que hemos estudiado esta vez más o menos bien. No me gafes. Ni es el héroe que desearía ser. Has sufrido mucho. Normalmente eso basta para hacer que uno quede sumido en la oscuridad. Pero tú has levantado cabeza y le has plantado cara a la cruda y dura realidad. Impresionante. Aunque quizás suene la más de raro viniendo de alguien que acabas de conocer, ¿no? Sí, eres nuevo, no lo comprendo. Pero me parece correcto. Sí, me estás asustando. Me estás metiendo todas formas ideas en la cabeza que no... Pero claro, como todo el mundo habla siempre de mí, aunque no esté hablando de mí, de los ladrones fantasma, es raro. Me estás asustando. Nos asusta este, la otra doctora nos mete drogas experimentales que podríamos morir. Yo creo que no es para tanto. Sorry. Oh, lo siento, pues te juro que no pretendía que sonase así. I'm sorry. ¿Y dónde está la comida gratis? Creo que se refiere al café chustero que nos ha puesto delante. Aunque yo juraría que ese café ya estaba delante de Anne. Puede que esté pegado a la mesa y sea de atrezo. No lo sé. Vale, a ver, lo siento, esto se ha alargado demasiado. Parece que esta conversación ha acabado cobrando vida. Oye, hazme un último favor, anda. Estoy investigando a la parte que trabajo de orientador. Ajá, trabajar gratis. Ahora estás hablando mi idioma. O el idioma de los confidentes del juego, por lo menos. No es sobre orientación, sino sobre un tratamiento psicológico. Es un proyecto para conocer mejor los corazones metafóricos de la gente. ¿Qué piensan y cómo sienten? ¿Hacer cosas en mementos? Posiblemente para él. Si sale bien, creo que ayudaré a mucha gente. ¿Cómo lo ves? Lo veo que estás apuntando demasiado alto y eres un... enfermero, básicamente, de instituto. Claro que el último enfermero, aunque este sea doctor, de instituto nos contaba movidas locas sobre movidas paranormales, así que no es todo lo malo. ¿Sabes qué lo que hubiera sido interesante? Que hubieran traído a ese enfermero a este instituto. Se hubiera liado parda. ¿Y qué? Necesito más detalles. Opciones. A lo mejor no sé si vamos a parecer demasiado entusiasmados por la idea, pero necesito más detalles. Sorry. Ay, lo siento. Lo que quiero decirte es que quiero que me ayudes con la investigación. Sí, hasta ahí había llegado. Lo único que tienes que hacer es escuchar mis teorías y decirme lo que te parecen o piensas de ellas. Esto es muy complicado. Por favor, cualquier momento me va bien. Yo me adapto a tu horario. No, si eso ya, pero sube de nivel. Y tengo muchos aperitivos, son todo tuyos. Es mentira, no hemos visto nada, solamente el triste café que creo que es de mentira. Creo que está pintado en la mesa, es una ilusión de esas de cosas en 3D que en realidad son en 2D. Bueno, vale, ya puede merecer la pena. ¿Por qué yo? Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Vamos a tener que hacer análisis psicológico a él nosotros. Sí, es el mundo al revés. Es persona. ¿Y por qué yo? Honestamente, es una buena pregunta. A ver, sinceramente, a veces me quedo atascado. Son las gafas, ¿a que sí? He estado trabajando solo, pero la opinión de alguien como tú me serviría de mucho. ¿Por qué como yo? Ay, no te preocupes, que te devolveré el favor.
A ver, ya está. ¿Qué te parece si te enseño algunos truquitos para entrenar la mente? Pues sí, eso sí. O truquillos. Sé mucho del tema. Podría prepararte un régimen especial. ¿Régimen de entrenamiento o régimen de comida? Porque vivimos a base de curry y café. Y me parece que no nos podemos salir del régimen ese. Estamos obligados. Si le pone ganas, sacarás todo tu potencial. Thank you. Vale, tenemos otro trato. Los regalamos. Siento que mi vínculo con Maruki se está fortaleciendo. ¿Qué me da? Esto me tiene que dar alguna ventaja. Me ha enseñado truquillos. Depuración X. Y esto es nuevo. Cuando Joker sufre algún estado, tal vez se recupere de inmediato. No está mal. No está mal, porque que Joker esté inhabilitado es peligroso. Muy peligroso. Si muere, se jode. Todo. Y todo eso, vale. Chetos para no morir. Dentro de los chetos para no morir no es de los más útiles, pero puede ser útil. Ah, es verdad, ¿te parece que intercambiemos números? Por lo menos eres la primera persona que me lo pregunta. La gente usualmente tiene mi número y no sé cómo lo ha conseguido. Te llamaré cuando tenga tiempo, cuando necesite información. Recordar que solamente tenemos a este tío hasta noviembre. Misterioso. Y hay una cosa que pasa. Algunos enlaces sociales, hasta que no ocurre algún evento en la historia, realmente no puedes avanzar con ellos. Y el juego no te lo notifica de ninguna manera. No creo que podamos terminar su enlace social mucho antes de noviembre. Aunque intentéis priorizarlo, es posible que a lo mejor haya veces que no vaya a subir y el juego no nos diga es que no va a subir todavía. Así que... ya veremos. Espero que se pueda subir de una rápido y ya está. Pero puede que no sea el caso y sería una guarrada. Y... como este tío parece estar algo relacionado con la del pelo rojo, la de la cinta roja, no sé si van a estar ligados. Estoy teorizando, estoy suponiendo cosas que pueden ser verdad o mentira. No sé si podremos terminar este enlace hasta que se nos una la del pelo de la cinta roja. Es mi teoría, pero no lo sé, ya veremos. Con eso bastará, pero si podemos priorizarlo, prioricémoslo. Ya, tengo que devolverte el favor. Hablemos de entrenamiento mental y de presencia. A ver, primero. Gracias al entrenamiento mental de Maruki, siento que mi mente se ha fortalecido. Dime que me subes inteligencia, desgraciado. Ajá. Eso es mejor que inteligencia. Son pe. Aquí tienes, nunca es mal momento para picar algo. Esos son chetos. Sí que me ha dado un chicle. Vale, mierda de... pero me ha dado un chicle. Me está dando chuches de verdad. Me está dando chuches. Gracias por tu ayuda hoy. Nos vemos por el instituto. Pero me ha subido P, ¿eh? Y esa mierda está muy, pero que muy bien. Porque entrenar para subir la vida me da igual, pero subir los P, vaya. O SP. Porque P sigue siendo raro. Has pasado un montonazo de tiempo hablando con Maruki. Nos han dado las tantas. Bueno, si crees que las sesiones valen la pena, podrías volver algún día. Por ahora, deberíamos dormir un poco. Mañana es tu último día de exámenes, ¿no? Por eso debería estudiar, si puedo. ¡Maldito gato! Está aprovechando que este evento es nuevo. Está aprovechando que el evento es nuevo para recuperar sus viejas costumbres de no dejarnos hacer absolutamente nada. Planta, por lo menos ponte mala. ¡Oh! No me deja hacer nada, puto gato. Cabrón. Lo sabía. No le puedes dar libertad al gato. Enseguida se coge las confianzas. ¡Aj! Hay que dormir. Literalmente no tengo más opción. Debería guardar de vez en cuando. No he guardado en todo el día. Dejémoslo por ahí y vayamos a dormir. ¿Qué opción tengo? A lo mejor es que me va a venir Igor a visitar por la noche. No, tampoco. La gente cree menos en nosotros todavía. Hemos hecho una misión para Mishima y la gente
Esto sí que tiene voz. Y la gente cree menos en nosotros. No lo puedo creer. Mishima, eres lo peor. ¿Qué sueño tengo? Ahora estaba en 5 con algo. Ended up pulling an all-nighter once I realized today's the last day of exams. You staying up studying? Nah, I gave up on the exam. I was playing some games and then before I knew it, it was morning. Conozco esa sensación. Seguro que suspendes. ¡Qué machote! ¿Por quedarte sin dormir? A esas edades lo raro es dormir. Muy mal lo estés haciendo si estáis durmiendo por las noches. Hay que intentar dar cabezadas en clase sin que se den cuenta. ¡Qué machote! Supongo. Es lo que siempre hago. No importa cuántas veces fallo, nada va a cambiar. Morning. Otra. Yo, look who else is yawning. Exams are almost over, so I thought I'd make one last effort across the finish line. Impressive, Lady On. You're quite different from this stupid monkey I know. Huh? Don't give me that crap. Your brain's tiny compared to mine. Size is meaningless if there's nothing inside, you know. What was that? Will you please shut up? You're gonna make me forget everything I remember. Huh? Am I imagining things? ¿Qué pasa? ¿Tienes que ir al baño? Yo no, ya fui ayer. Literalmente la única vez en todo el mes que he ido. ¿Has activado tu sentido de Spider-Man también? Puede que... ¿Dos? ¿Tienes que ir al baño? No. What? You see a groper or something? No, that's not it. It's nothing. Un poco sí. Escena de vídeo. Espera, ¿esto era ya? Oh, vaya. Oh my god, that guy got off. Isn't this bad? Hey, at least act like you care. Pensaba que era después de los exámenes. Fine. Come on. Historia salvaje apareció. Parece muy amenazante. Peguémosle una paliza por si acaso. Hey, are you sure it's him or are you just that self-conscious? I'm not that. Is there something you want? That's my line. You are the one stalking me. Stalking you? That's outrageous. I know you've been following me ever since the train. That's because My goodness. I had wondered why you left the car. So this is where your passion led. All is well that ends well. Por cierto, qué buen coche que te está conduciendo. Que además tienes chofer. I saw you from the car and I couldn't help myself from chasing after you. I didn't even notice the calls from Sensei, but thank goodness I caught up to you. Okay. What? You're the woman I've been searching for all this time. Please, won't you? Wait a minute, I... Be the model for my next art piece. Model? All that I've drawn till now has been lacking, but I feel a passion from you unlike anyone else. Chico imprevisible, por... Suspicious. ¿Lo es? A recruit for some shady business. No sería el primero. Will you cooperate with me? What do you say?
Hold your horses. Who are you anyways? Volvamos. Oh, where are my manners? I'm a second year at Kosei High's Fine Arts Division. My name is Yusuke Kitagawa. I'm Madarame-sensei's pupil, and I am being allowed residence at his place. I'm striving to become an artist. Huh? Do you mean that Madarame? The one who was on Good Morning Japan the other day? The very same. You know who that is? O sea, ¿crees que has oído el nombre de una persona famosa así que te interesa o qué? He was introduced as a super famous Japanese-style artist who's been recognized all over the world. But we heard that name the other day in Mementos. Estamos en público. Yusuke. I'm sorry, Sensei. I'll be right there. That old guy's Madarame? Madarame-sensei's exhibition will begin at the department store near the station tomorrow. I'll be there to help out on opening day. Please come by. It'd be great if you could give me your answer in regard to being a model then. I bet you have no interest in the fine arts, but I'll give you tickets too. Hola, la, una exposición en los grandes almacenes. Cuidado. I hope to see you there tomorrow. El artista del siglo. That guy's as easy to read as a book. You're not planning on going, are you? I think I will. Crap, look at the time. I'll see you later. ¿No tenemos exámenes hoy? How dare he go after Lady An? I've memorized that face of yours, Yusuke. ¿Sae? Si ya sabes que íbamos a ir a por Madarame, ¿qué tienes que añadir? You became acquainted with Madarame's pupil by chance? That's a little too convenient. It makes me wonder if you're even telling the truth. A que sí es demasiado oportuno. A que sí. Demasiado, demasiado. Pero bueno, no es cosa mía. So be it. What I want to know most is your method. It's true that Madarame was an unforgivable criminal worthy of the scorn thrown at him. Oímos el nombre de Madarame en Mementos, con un tío que le cambiamos el corazón. Y dos o tres días después, o cinco, me da igual, justo, nos encontramos con el propio Madarame, con su pupilo y nos invitan. ¡Cuántas casualidades! He was an adult who cultivated his own fame and fortune by sacrificing the livelihood of children. But he'd been covering his tracks for years. How did you uncover the truth in such a short span of time? Imagino por otra casualidad. En el metaverso. No me acuerdo. Puntos suspensivos. No me acuerdo. Te lo vamos a contar ahora, supongo, pero bueno. En el metaverso. This metaverse business again. ¿Por qué no? Fine. Let's suppose that people's hearts can be changed by stealing their treasure, like you've said. If so, a different suspicion arises. People have gone mad or lost consciousness, never to recover, like the subway accident in April. Depending on how you look at it, that could be taken as a phenomenon for a sudden change of heart too. Were you related to those as well? No quiero decirlo, no lo sé, o puntos suspensivos. ¿Estás causando accidentes en el metro? Un poco sí. ¿Quién sabe? La respuesta es puede. I see. Fine. Let's get back to Madarame's case. Keep it concise and stick to the facts. Meternos en el metaverso no puede ser sano para la salud colectiva, pero bueno. Gato, ¿estabas diciendo algo? Hoy es el último día de exámenes. Algunas preguntas eran un poco difíciles. No, a lo mejor con un nivel 3 no hubieran sido tanto difíciles. Bueno, no ha ido tan mal. Debería sacar una nota decente, ¿no? Básicamente, los días anteriores depende de si te acuerdas de las preguntas. El último día creo que depende de tu inteligencia. De verdad. O si has estudiado los días anteriores. Debes ir por una nota decente, ¿no? Es a lo más que aspiramos. No me parece mal.
5,7%, por Dios. Por fin se han acabado los exámenes. ¿Irás a la sesión de orientación? ¿Se puede ir hoy otra vez? Vi que llamaron a los del equipo de voleibol. ¡Mierda, he fallado esa pregunta! ¿Verdad? Siento como si tuviera que proteger al profesor. ¿Qué están hablando? Ahora volveré a poner el chat cuando no haya tanta escena. Se acabó. Tengo un buen presentimiento. ¡Se acabó! Paso de preocuparme. Preocuparse para nada, esta es tontería, si ya está toda la carne hecha al asador. Creo que no tapáis nada. Vamos a poner el chat de nuevo. Creo que paso de preocuparme. ¿Ves? ¿Para qué estresarse? Anyways, can we stop talking about the exams? Like it or not, they're gonna come back graded next week. ¿Debería preocuparme? Realmente no. O sea, ya no puedo hacer nada para cambiar los resultados. Literalmente es tontería preocuparse. No va a cambiar nada. Rather than focus on stuff that's over with. ¿Ves? What are you looking at? The usual sight. Mal. Mal. Malas costumbres. Caca. Suelta. Deja eso. It's no use. There ain't any useful info. The number of posts are getting less and less too. Mejor que se muera el sitio. A todos lo sabía. I know. Why don't we go eat lunch somewhere? We still have some money left over from the other day. No, que lo tengo yo. I want sushi then, or domestic raised eel. We don't have that much left. Oh, right. There are those tickets to Madarame's exhibit. Wait, that's tomorrow. Mañana ya. Don't tell me. Was it love at first sight with that Yusuke guy? It's not like that. Oh, of course not. When I was watching that special on TV, his artwork was pretty nice. Plus, we've got free tickets. Besides, this could also be related to what we heard in Mementos. Hombre, la parte de gratis es un buen argumento. Madarame, was it? Yo también tengo curiosidad. Quizás sea una coincidencia. No lo sé, quizás sea una coincidencia. Todo es una gran coincidencia. Esta parte del argumento está un poco cogida con pinzas. Es como, cuántas casualidades. Pero hay que avanzar el argumento de alguna forma. Si no, hombre, el nombre de Madarame nos suena ya. Podían haber ido por esa rama. Investigar a Madarame, ir nosotros por nuestra cuenta, con nuestro dinero, aunque esa parte es discutible, a ver la exposición y entonces encontrarnos con el alumno. Y que el alumno se obsesione con Anne. A lo mejor así no hubiera sido tan casualidades de la vida. Pero bueno. Ya está hecho, ya da igual. Coincidencias todo. That aside, what should I do about the other two tickets? Wanna go appreciate some fine arts for once? ¿A cuál de tus amigas vas a invitar? Los dos podemos jugar ese juego. Fine arts, huh? I suggest we should all go together. Appreciating the fine arts builds character. A phantom thief who can't identify an original is lame. Well, if everyone's going, it's settled then. Será divertido, será muy aburrido. Divertido o aburrido es debatible. El monte Fuji, sin embargo, eso seguro que va a estar. Será divertido. Just the phrase going to an art exhibit sounds kind of mature. Let's meet at the exhibit entrance tomorrow. Arte japonés significa arte del monte Fuji. Solo el monte Fuji. El mejor arte que existe. Okay. Mañana vamos a la exposición con la señorita Ann. Tengo curiosidad por saber si Madarame tiene algo que ver con el nombre que oímos en Mementos. No creo que haya muchos Madarames, pero a lo mejor sí.
Bueno, no podemos llegar tarde. Acuéstate pronto. Mishima calla. Ah, menos mal. Sigo pensando en lo que ha dicho Nakanohara. ¿Cómo conseguís acordaros de esos nombres? Si estaba hablando de Madarame, y si estaba hablando de Madarame, el artista famoso. Pues sí. Probablemente no. Bien visto. En Japón solamente está permitido hacer arte del Monte Fuji, y si puede ser, con un cerezo delante, para que haga contraste. Sí, el típico cerezo en primer plano, así con los pétalos rosicas y el Monte Fuji detrás. Ya está. Es el único arte japonés verdadero. Pues sí, ¿quién crees que va a ser si no? Eso creo. Genial, el nombre me llamó mucho la atención. Sí, Madarame, lo que es el nombre, no sé cómo se llama todavía. ¿Alguna vez habéis oído hablar de alguien que se llame Madarame? No es común para nada. A lo mejor es un nombre artístico de esos. Si lo que hemos oído es cierto, Kitagawa está bajo la tutela de un profesor corrupto. Llámale, Yusuke, por Dios. No lo llames eso. Es decir, un profesor que trata a la gente como herramientas. La vida de Kitagawa tiene que ser horrorosa. Hay que investigar. Y ahora lo que me estoy temiendo, ¿gato? Uf, qué suerte, gracias a Dios. Vale. Cierta libertad. No toda la libertad, pero cierta libertad. Voy a dejarlo aquí por hoy. Primero veamos las noticias. ¡Ahora noticias culturales! ¡Qué casualidad, también! Mañana se inaugura una exposición del artista japonés Ichiru Sai... Madarame en Shibuya. Hay mucha expectación con programas televisivos dedicados al evento y gran demanda de entradas. No es en un centro comercial, eso parece un poco del palo, pero... ¡Sí es ese anciano! No sabía que de verdad era famoso. Guardemos. Si no he guardado hoy en esta partida. Y vale, mañana, el próximo día, que en principio no sé cuándo va a ser, ya veremos, porque justo el fin de semana que viene, o sea, el viernes sale XCOM Chimera Squad, y quiero por lo menos probarlo, por lo menos, seguramente lo juegue. Además, supuestamente no es muy muy largo, creo, ya veremos. Aunque la primera partida, además no me acuerdo ya de casi nada, seguramente fracase. O alía alguna parda, pero bueno. El viernes seguramente haré XCOM, entonces el fin de semana también haré XCOM. No sé si retrasaré Persona al lunes siguiente... O cómo lo haré. Iré avisando, avisaré por Twitter, imagino. Así que no estoy súper mega hiper seguro cuándo será el siguiente live stream. A lo mejor lo hago antes del viernes, a lo mejor lo hago después del lunes. Y ya está. Pero saltearé XCOM, Persona y Final Fantasy. Seguramente haga 3 días cada juego o algo así. A partir del viernes. ¿Tienes pillado el Chimera? Lo tengo reservado, no ha salido todavía. O sea, está precomprado. Cuando salga lo tendré. Lo que no sé es a qué hora se desbloqueará, pero en principio el viernes haré el XCOM ese Chimera Squad. El nombre me parece un poco raro, pero bueno. El XCOM, que no es del todo XCOM, es una mezcla rara. Bueno, que eso. No estoy súper seguro cuándo será, pero el próximo día empezaremos con lo de Madarame. Y irá para largo. Así que nada, vamos a cortar. Y el próximo día más. Seguramente mañana sin duda hará... Habrá Final Fantasy, que además se quedó con la trama interesante. Parece que van a cambiar cosas y eso me intriga. Bueno, se acabó. Ahora sí, venga, no lo largo más. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!